Thank you.
Aleluya. Que el Señor les bendiga a todos. Damos un saludo cordial a cada uno, esperando pues que en esta mañana hayan venido con la expectativa de un día más de victoria, ¿sí? Ayer tuvimos un día de victoria, ¿verdad? En un día y terminamos en la noche con la palabra de victoria. Entonces, vamos a ponernos en pie. A todos en el nombre del Señor Jesucristo les saludamos aquí y en todo lugar que se encuentren, hermanos. En el precioso nombre del Señor Jesucristo les saludamos. Vamos a empezar. Espero que hayan venido felices también. Sí. Me gustaron mucho la atmósfera, todo lo que ayer hubo. Aún algo precioso, una palabra que anima mucho. Sí. Una sola palabra que anima. ¿Están felices? Dijo el hermano Billy ayer, yo soy feliz, estoy feliz. Yo también soy feliz, hermano. Que cada uno obtenga su felicidad en esta mañana. Sí. Que cada día sea un día de victoria para usted. Un día B, dijo el profeta. Que para usted sea cada día, que en esta mañana usted esté rendido, para que pueda adorarle, para que pueda exaltar su nombre, que aunque haya momentos oscuros, dice esta alabanza, de seguro el momento más oscuro es un poco antes del amanecer. ¿Cree usted con todo su corazón que el amanecer está cerca? Que ya esa hora está cerca, la hora de su partida está cerca. Solo viva la palabra, aférrese a él. Oh, aleluya. Dígale con todo su corazón. El momento más oscuro de la noche es poco antes del amanecer. Es entonces cuando rompe la mañana y un nuevo día comienza a nacer. Escucha esto, hermano. Una inmensa oscuridad hay en la iglesia, donde la apostasía se dejó caer. Es el momento, aleluya, cuando Dios levanta un pueblo con todas sus virtudes y su poder. Se muestra como el alba, hermosa como la luna, esclarecida como el sol. Es la novia que va emergiendo como un lirio desde el fango de este mundo.
se vistió, sí Señor. A esta boda solo irán los redimidos, los que fueron comprados por la gracia del Señor. Se muestra como el alba, Señor. Hermosa, hermosa como la luna, o esclarecida como el sol, Señor. Gracias por esa revelación, Señor. Ahora podemos valorar eso, Señor. Sabemos que tú nos escogiste para esto. ¿Cómo no estar contento? ¿Cómo no estar alegre? ¿Cómo no ver la palabra, Señor, en la forma correcta? Si nos has mostrado, has abierto nuestros ojos, Señor, y nos has dicho que nosotros somos tus elegidos, que somos tus redimidos, que somos lavados con la sangre de ese Cordero. Gracias, Señor. Gracias por tu escogencia. No lo merecíamos tal vez, Señor, pero cuando viniste y pusiste eso dentro de nosotros, eso no ha muerto, eso no ha dormido, Señor. Eso está cada día despertando más. Eso se está moviendo cada día más en tus hijos, Señor. Y estamos gimiendo, Señor. Estamos cada día clamando que te necesitamos, Señor. Sabemos que solo no podemos, Señor. Pero si tú vienes a la escena, Señor, tendremos ese día de victoria. Gracias, Señor. Gracias por tu preciosa palabra, Señor. Sabemos que hoy tendrás más alimento para nosotros, ese alimento fresco, eso que nos regocija, que nos hace sentir tan bien, Señor, que hace aumentar nuestra fe, nuestra seguridad, nuestra certeza de que estamos yendo bien, Señor, de que estamos yendo en camino hacia ti. Gracias, Señor, en esta mañana nos regocijamos. Padre, que las alabanzas sean de tu agrado, Señor, que nuestra actitud sea de tu agrado, Señor. Ayúdanos, Padre. Que podamos rendirnos. Tu hermano de ayer dijo: es fácil para mí rendirme. Que eso sea fácil para cada uno de nosotros, rendirnos, pedir perdón. Que sea fácil para nosotros eso, Señor. Llénanos de tu espíritu, Padre. Así no queremos ofender a nadie. Así no queremos tener nada que redarguya nuestros corazones para poder orar libremente, Señor. Ayúdanos, Padre. Te damos las gracias y nos ponemos en tus manos. En esta preciosa mañana nos ponemos en tus manos. Amén. Un nuevo amanecer vendrá. Habrá una boda especial donde Cristo y su novia se unirán. Señor, yo quiero estar allí para decirte que
sí, mi eternidad contigo irá a vivir. Yo voy a estar allí, Señor, yo voy a estar allí para decirte que sí, mi eternidad contigo irá a vivir, irá a vivir. Aleluya. Oh, eternidad, vamos a vivir, hermanos. Gloria sea al Señor. Pacientemente esperemos en Jehová. Si usted le pide, Él inclinará su rostro, dice la palabra, y oirá su oración. ¿Cuál es su necesidad? Él la conoce. Lo que usted necesite, Él puede hacerlo. Solo crea que el tiempo es de Él. Aleluya. Muchos y temerán a Jehová. ¿Qué puso? Puso luego en mi boca canto nuevo, alabanza a nuestro Dios. Y verán esos muchos y temerán a Jehová. Esos muchos y temerán a Jehová.
Él puso luego en mi boca un canto nuevo, una alabanza nueva. Oh, revelación puso en usted. Por eso puede cantar con todo su corazón. Oh, aleluya. Gloria al Señor. Ha sido libre usted en esta mañana. Ha sido libre. Usted puede decirle que este es un año de jubileo, donde usted puede liberarse. Ayer la palabra habló de liberación, habló de victoria. Oh, somos libres en este día. Aleluya. El jubileo ya está.
Oh, sí, Señor, podemos levantar las manos porque nadie nos apartará de ti, Señor. Oh, ¿quién le apartará de Cristo? Nadie, ¿verdad? Amén, aleluya. Oh, aun si vinieran angustias, tribulaciones, problemas, nada de eso nos apartará. Oh, bríndele su alabanza en esta noche, en esta mañana. Aleluya. Oh, dígale, soy feliz. Soy feliz. Son tus misericordias y nuevas son cada mañana.
Aleluya. Oh, muchas son sus misericordias. Esta es una nueva mañana para usted. Aleluya. Oh, tomamos asiento un momento. Que ese gozo siga en usted. Aunque esté sentado, que eso siga en usted vibrando, hermano. Que el Espíritu pueda entrar, no en su cuerpo, no en su espíritu, que entre a su alma, hermano. Pídale eso al Señor. Si el deseo suyo, si tiene un deseo, que ese sea su deseo. Tenerlo a Él en su alma. Porque un día regresaremos, hermano. Hay una heredad que nos espera. Sí, como aquel hombre que habló nuestro hermano ayer. Él sabía de dónde venía. Y estoy seguro que él cantaba alabanzas también. Sí, él oraba, hermanos. Para que él pueda mantenerse erguido, él tenía que orar, él tenía que tener presente lo que él era. Oh, ¿a cuántos han orado en esta mañana? ¿Cuántos siguen orando, hermanos? Oh, esa debe de ser su posición. Cuando vemos, no solo verlo, sí, él parecía de otra tribu, que tiene algo en especial, es que tenía algo en especial. Tenía lo que usted tiene, está reconociendo. Oh, él reconoció. Por eso podía pararse así. Por eso podía alegrarse en cada mañana, en cada despertar, aunque él sabía que había un sacrificio. Aunque en ese lugar tenía que trabajar, tenía que sufrir mucho. Pero él sabía cada mañana de dónde venía y a dónde tenía que ir. Póngase en pie, hermano. Que podamos reconocer lo que somos. Si alguien no lo ha reconocido, que pueda reconocerlo en esta mañana. Que es un ser especial, un escogido del Rey. Que al finalizar este camino, carruajes vendrán por nosotros y nos llevarán a la gloria. Oh, aleluya. Este camino, carruajes vendrán desde la gloria, me llevarán donde de vuelta mi heredad, porque gloriosa será esa mañana, cuando al fin podrán mis ojos ver al Rey. Las pruebas no, dile, parecerán nada, cuando en sus brazos pueda descansar. Oh, mi Señor, allí yo quiero estar. Oh, si aguardaré ese gran día, en las pruebas no, dile, no me detendrá. Él me escogió, fue su elección, y Él me hizo un vencedor. Nada podrá impedir que suba yo. Un día regresaré a mi heredad. Mis ojos verán la gloria de su majestad, a la tierra de libertad.
regresar al finalizar este camino. Carruajes vendrán desde la gloria, me llevará de vuelta a mi heredad. Gloriosa será esa mañana, cuando al fin podrás mis ojos ver al Rey. Las pruebas no parecerán nada cuando en sus brazos pueda descansar. Oh mi Señor, allí yo quiero estar. Pues yo guardaré ese gran día. Y las pruebas no me detendrán. El ver, oh sí Señor, fue su elección y Él me hizo un ver. Nada podrá impedir que suba yo. Un día regresaré a mi heredad. Mis ojos verán la gloria de su majestad. A la tierra de libertad una Padre celestial. Queremos decirte cuán agradecidos estamos, Señor. Queremos decirte, Padre, Señor, que estamos contentos, que estamos felices, Padre. Siempre, como todas las mañanas, cada mañana que despertamos, siempre decimos, perdona nuestros errores. Y siempre decimos, ayúdanos, Padre. Que al estar aquí en la tierra, Señor, es todavía estar expuesto al peligro, Padre. No el peligro de ser heridos, no el peligro de morir, Padre. Hay mucha gente que tiene miedo ser herido de bala, en un accidente. Padre, quite esas cosas de nuestras cabezas. Lo que puede ser herido el hombre es el pecado que pueda tocarlo, Señor. De esa herida es la que nosotros pedimos que nos guarde, Señor. El resto, Señor, solo son pruebas a la carne, Señor. Ser herido, tener una enfermedad, Señor, solo es golpear la carne, Señor. Pero Él dijo, cuida del que puede matar el alma, dijo. Señor, es algo más profundo, Padre. De eso cuídanos, Padre. De eso pedimos que nos proteja, Señor. Que el pecado, Señor, no hiera nuestra alma, Señor. Que el pecado no pueda destruirnos, Padre. De eso danos la fuerza para poder resistir, Señor, esas cosas. Así que este día
queremos empezar así, hemos cantado. Señor, estamos hablando de regresar a nuestra herencia, regresar a nuestra posesión. Para eso debemos saber cuál era nuestra herencia, cuál era nuestra posesión, a dónde es que estamos regresando, Padre. ¿Qué hombre es el que está regresando, Señor? Así que solo ayúdanos. Aquí está el vaso, Señor. El vaso no significa nada. El vaso no significa mucho. Señor, lo que significa es lo que va a salir, Padre. Es la voz. Tú dijiste, el que tiene oído, oiga. Tú dijiste, mis ovejas, oye. Así que se trata de la voz, Padre. No se trata de lo que vemos. No se trata de las cosas que pueden ser hechas, sino de la voz, lo que escuchas. ¿Y dónde se está alojando eso, Padre? Ayúdanos en esta mañana, mientras vamos a leer tu palabra. Solo utiliza el canal, el dial, Señor, para que podamos escuchar, Señor. Y nosotros te daremos la honra y la gloria a ti mientras leemos tu palabra. Estamos esperando en ti, Señor. Gracias, Padre. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén, amén y amén. Dios le bendiga a todos. Vamos a abrir nuestras Biblias. Sean bienvenidos todos. Apocalipsis 3:14. Apocalipsis capítulo 3, versículo 14. Este es el mensaje a la Odisea. Hoy quiero hablar un poquito del Espíritu haciéndose carne. Hablamos la última vez que nos vimos, estuvimos hablando del Espíritu moviéndose en la faz de la tierra. Sí, esa es una cosa, que el Espíritu se está moviendo sobre la tierra, pero hoy queremos ver el Espíritu metiéndose en la carne. Amén. Vamos a leer, leemos en el nombre del Señor Jesucristo. Dice así: y escribe al ángel de la iglesia en la Odisea: he aquí el Amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto. Amén. Tome asiento, muchas gracias. El principio, amén. Ahora, la palabra principio es el primer momento de algo. Ese es un principio, el primer momento de cualquier cosa, de algo. Y la palabra encarnarse viene de la palabra personificar. Personificar significa dar vida, llenar de cualidades. ¿Sí? Esa es la palabra encarnarse. El hermano Brand dijo, si usted asume un papel, se encarna ese papel, usted tiene que cumplir ese papel. Eso solamente es una cosa natural. Y él dijo, si es espíritu de Beethoven, dijo él. ¿Sí? Entonces vaya familiarizándose con esta palabra, encarnarse. ¿Sí? Si el espíritu de Beethoven estuviera en usted, dice, usted estuviera componiendo, ¿sí?, partituras musicales. Si un espíritu de pintor, el mejor pintor que usted pueda conocer, estuviera en usted, entonces eso es encarnarse. Cuando ese espíritu se está haciendo carne, le va a dar vida a esa carne, y esa carne va a manifestar lo que el espíritu está haciendo. Le va a llenar de cualidades, esa es la cualidad. El espíritu de Beethoven, esa es la cualidad, ser músico. Esa es la cualidad. ¿Sí? Si es un pintor, esa es la cualidad de ser pintor. Pero dijo el hermano Branham, pero si el Espíritu Santo, dijo. Entonces, ¿cuál es la cualidad del Espíritu Santo? ¿Qué vida le daría a tu carne? Amén. Para que tenga una idea. Esa es la palabra encarnar, personificar o representar una persona o una cosa. Amén. Es personificar, dar vida, llenar de cualidades. Amén. Esa es la palabra personificar. Ahora voy a leer Hebreos párrafo 129, porque quiero enfocarme en esto. Hoy quiero hablar el Espíritu haciéndose carne, o el Espíritu encarnándose, que es la misma cosa. Antes de empezar, ayer dije algo que tal vez no se oyó bien. Más por la Escritura. La Escritura dice, no es con espada ni con ejército. O sea, no es presionándolos. Pero también quería que me entendieran que hay algo dentro de mí que desea presionarlos. Y lo digo más no como disculpa, sino para que no se escuche mal nada más. Cuando yo dije, si no desean venir, a mí no me interesa.
algo así dije, no me acuerdo bien. Me tiene sin cuidado fue que dije. Ese ya me acordé. Sí. Pero no quiero presionarlos, no quiero. Yo podría orar solo, yo podría poner una cinta, o podría decirle a alguien del coro quien desea cantar conmigo. Sí. Porque la cosa se trata de una conexión de amor. Yo estaba hablando al final ayer una conexión de amor. Y la conexión de amor no es así presionándolos. Pero sí quiero que sienta que yo deseo como un amigo para usted, que usted alcance el nivel que se necesita. Tiene, siendo sincero, el problema es que ese espíritu que nos golpea del mundo no nos deja ser sinceros. Si nos dejaría ser sinceros, nos daríamos cuenta cuánta falta nos hace acercarnos más a Dios. Y usted sería tan sincero que se daría cuenta que no está listo. Y a veces ver esa expresión o ver esas cosas es que hace a veces que un hombre trate de hacer algo humano, que es presionarlos. Pero luego, bueno, Dios permite que caer en cuenta de que no se trata, porque a la final alguien va a venir hoy solo porque el hermano dijo esas palabras. Y no deseo eso. No quiero que venga porque yo les metí esa presión, no. Sí, si usted va a venir hoy, yo quiero que usted lo sienta, porque si no, no va a funcionar. Estaríamos entrando otra vez, hagamos un culto de oración para que la gente venga. No quiero eso. No quiero un culto de oración para que la gente venga. Quiero un culto de oración porque siento orar. Porque siento que quiero tener una conexión. Hermano Branda dijo que un servicio de oración era una conexión. Era algo diferente. No era algo formal, algo normal. Hey, vamos al culto de oración. No, era algo diferente. Era una conexión directa, dijo. Es la línea directa. La oración es la línea directa entre Dios y el hombre. En otras palabras, viene a ser la línea privada. Porque ¿de qué no sirve que usted venga al culto de oración si sale igual? ¿De qué sirve que venga al culto de oración si sigue con los mismos problemas? Y la cosa es venir a conectarnos de corazón porque lo siento, porque necesito hacerlo. O sea, yo vengo a un culto de oración porque lo necesito. Déjeme cambiar las palabras de ayer. Si usted desea venir, venga porque lo necesita. No porque lo presionaron. No porque el pastor dijo, y si no me ve el pastor, ¿qué va a decir? No se preocupe, yo sigo siendo amigo de usted. Pero tampoco no quiero engañarlo ni hacer solo una exposición, un show, nada más de la oración, no. De verdad yo quiero orar porque mi corazón presiente algo, no sé qué será. Y no es para meter miedo, pero es algo dentro de mi corazón. ¿Sí? A veces uno dice, parece como que usted habla de su muerte. O sea, no tanto eso, porque no tuviera miedo de eso. Pero veo las cosas como están funcionando, la palabra como está saliendo, cómo el Espíritu está preparando a algunos. Por eso es que hoy voy a tomar este tema. Si el Espíritu se está haciendo carne, ¿qué produciría? Y ahora, si se está haciendo, no solamente, ¿sabe? Mire, quiero adelantarle algo. Hay mucha gente que dice que la verdad los ha hecho libres porque ellos no creen en mujeres predicadoras, porque ellos no creen en la Trinidad, porque ellos no creen como los unitarios, porque ellos conocen el mensaje y piensan que eso es el ser libre. Y eso quiero que hoy Dios me ayude para que se saque de la cabeza eso. Eso no es ser libre. Tal vez sea libre de que usted es libre de la mujer predicadora. Usted es libre de la Trinidad, de la unicidad. Usted es libre de eso tal vez. Pero todavía no es verdaderamente libre. Le voy a mostrar qué es un hombre libre. Y la palabra mismo, el título que estoy poniendo, un hombre libre, es un hombre donde el Espíritu se ha hecho carne y lo ha hecho libre. ¿Ves? No porque cite los mensajes, no porque venga en sí a la iglesia. Él va a mostrar que verdaderamente, porque dice, la verdad os hará libre. Y otra escritura que vamos a usar para que ya tenga la idea es, si el Hijo os libertare. Y el hermano Brandon dice que el Hijo es la palabra. La palabra es el Espíritu y el Espíritu es la luz. Sí, estamos hasta ahí. Entonces, tampoco quiero que se sienta que esto es dirigido, no. Aún si fuera dirigido, yo diría, gracias Señor porque me tomaste en cuenta. ¿Cómo quisiera que el Señor me señale a mí? Sí, contigo. Yo le dije al pastor que es contigo, así. Y yo me alegraría porque gracias Señor, porque de tanto aquí hay como que 60, 70 personas. Y que 70 personas Él se fije en mí, yo debería estar agradecido. Hay gente que se pone bravo a veces. Ya el seguro, Él supo algo.
Pero qué mejor sería que Él me señale contigo. Voy a hacerlo personal, que Dios diga, voy a hacerlo personal. Solo le faltará al Señor decir, levántense los otros que me voy a quedar con este nada más. Debería ser lleno de alegría, pero la gente a veces no entiende el Espíritu. Amén. Así que vamos a leer Hebreos capítulo 1, el párrafo 129. Este es un libro, el libro negrito. Ahora aquí está lo que sucedió, perdóneme, yo me entusiasmé con esto. Esto me lleva a donde en verdad me encanta, ¿ven? El Logos. Y esta gran fuente del Espíritu, que no tuvo principio ni fin. Este gran Espíritu empezó a tomar forma en la creación. Y el Logos que salió de allí era el Hijo de Dios. Porque estás leyendo Apocalipsis 3.14, el principio de la creación. ¿Amén? Sí, quiero que se concentre. El principio de la creación. Ahora, ¿por qué leo esto? Porque ese principio tiene una continuidad. Por eso estoy diciendo, el principio es la primera cosa nada más. Este es San Juan 1. ¿Sí? Ahora, hay mucha gente, yo una vez dije estas cosas ante unos hermanos, y un hermano se molestó porque dijo, ¿cómo usted dice que Dios tuvo un principio? Y se molestó bastante. Entonces yo le dije, pero es que tienes que entender la Biblia. La Biblia está diciendo el principio de la creación de Dios. Así que cuando vas a San Juan 1, dice que en el principio era el verbo. En el principio es la primera cosa. Así que hubo un primero. Por eso que él le llama el primogénito. La palabra primogénito es primero. ¿Sí? Cuando dice unigénito es el único. Pero cuando dice primogénito es primero. Entre muchos, estoy leyendo esto porque esta es una continuidad. Si usted ve que el primero sucedió cosas con el primero, si el primero, el Espíritu Santo, tuvo que venir al primero, ¿qué será con el resto? Si ese Espíritu que vino al primero le hizo hacer cosas, ¿qué será con el resto? Entonces, cuando vemos estas cosas, a veces nosotros no entramos a veces en ese detalle, que lo mismo que pasó con Jesús tiene que pasar contigo. Usted me dice, hermano Juan, o sea que yo también tengo que ser crucificado. Hermano Juan dice, somos crucificados. Tú tienes que entender qué tipo de crucificación es esta. Cuando dice, también tenemos que resucitar, somos resucitados. Todo lo que pasó Jesús está pasando con nosotros. Si el Espíritu Santo vino en forma de una paloma y se metió dentro de él para ser su guía. Hermano Brandon dijo, era la paloma guiando al cordero. ¿Eh? Luego viene la paloma a guiar a quiénes. Entonces, por esto estoy leyendo, el principio de la creación de Dios. El primero, cuando digo principio es el primero. Es lo primero que Dios hizo. Pero eso tiene una continuidad hoy. Continuidad es que continúa. Ya no en uno, sino en muchos miembros. Pero está produciendo los mismos resultados. Siempre he dicho esto, siempre les digo esto en la Biblia. Cuando Jesús estaba en la tierra, el cuerpo no podía actuar. El cuerpo solo actuaba bajo lo que Él le decía. Pero él funcionaba de acuerdo a lo que el Padre lo guiaba. Entonces, esa es la manera de ver la Biblia. ¿Sí? El Padre lo guiaba a Él, pero Él le daba órdenes a la iglesia y la iglesia no se podía mover porque Él estaba en la tierra. Él estaba en la carne, pero cuando Él cambió de forma, le dio libertad a la iglesia. Que usted capte eso, Él le dio libertad a la iglesia. ¿Ves? Ahora nosotros, ojalá que lo diga bien, ahora nosotros no necesitamos entonces de que Él nos diga qué hacer, sino que ahora ¿qué estamos esperando? Si Él está dentro de nosotros, ¿quién nos está guiando? ¿De dónde estamos recibiendo la orden? ¿Quién es otra vez? Es el Padre guiando a los hijos. ¿Ves? La gente dice, cuando uno dice la voz de arcángel, la gente dice, ¿y por qué entonces usted sigue envejeciendo? Entonces no entiende que no depende de nosotros. Ese poder está ahí. ¿Jesús tenía el poder, sí o no? Cuando tenía 11 años, ¿era Dios o no era Dios? Jesús tenía 11 años, cácteme, sígame. Jesús tenía 11 años. ¿Él tenía poder o no tenía poder? Tiene que caminar en lo que dice la palabra.
tiene que asimilar lo que la palabra es. Él ya era Dios. 11 años estaba enseñándole a los maestros. Estaba, él, ¿a dónde lo guiaba? Hermano, esto es maravilloso. Él estaba en la carne. Pero ¿a dónde, dónde su corazón apuntaba? 11 años, ¿qué haría un niño de 11 años? Humanamente, los que tienen hijos de 11 años. ¿Qué haría un niño de 11 años? ¿A dónde quisiera dirigirse? ¿Ves? Pero su corazón, ¿a dónde lo estaba? ¿Quién lo estaba guiando y hacia dónde apuntaba? Su corazón anhelaba de quién, dice. ¿Qué le dijo a María él? En los negocios de mi padre, 11 años. ¿Ves? Y tú te asombras de que quieres de Dios, de que quieres estar en la iglesia. ¿Ves? Hay gente que se asombra y dice, pero ese hermano solo quiere estar en la iglesia, de aquí de la iglesia mismo. Y ven raro al que viene acá, pasa ensayando, pasa bien, está aquí, come aquí, duerme aquí. Y el otro se asombra. Me va siguiendo. Pero es que algo lo está jalando ese niño. ¿Crees que solo funciona con ese niño? ¿Piensa que ese jalón solo funciona con ese hombre nada más? Eso es lo que usted está viendo que está funcionando en otros. ¿Ves? Cuando ves estos jóvenes tratando de hacer algo para el Señor, ¿qué los jala? Cuando otros de su edad, ¿dónde están? ¿Qué quieren ellos? Y no solo funciona con los jóvenes, funciona conmigo, funciona contigo. ¿Ves? Cuando otra gente de tu edad, o tu familia, lo que tú conoces, jalan hacia otro lado, ¿sí o no? Pero tú, ¿hacia dónde jalas? ¿Por qué sientes ese jalón hacia eso? ¿Por qué sientes ese jalón? Porque hay que los hermanos que son, ¿cómo se dice? Buen dato, ¿cómo dicen? Buena gente. O buena onda, ¿cómo? Es que las hermanas son buena gente. Por eso, ¿sientes ese jalón? Por eso. Si cuando vienes aquí te das cuenta a veces que tienes hasta roces con los hermanos. Así que es bueno a veces eso porque te das cuenta que no es por tus hermanos. Hay un jalón diferente. Quieres estar aquí por un jalón diferente. ¿Ves? No es que sea bueno tener roces, pero te das cuenta que no es como la gente dice, es que el hermano, como los hermanos son buena, no es que no encuentro la palabra. Son bueno, pero póngale buena onda ya. Buen. Que sigo, buen dato es de la calle eso, buen dato, buena, es que hay algo más de buena persona, es como que son buenos, son amigables, amistosos, no sé. Pero entonces te das cuenta que no es por eso que quieres venir. Te das cuenta que hay un jalón dentro de ti. Imagínense, yo en antes luchaba, estaba acostado y luchaba. Yo decía, media horita más, decía, pero otros sí pueden hacerlo. Otros ahorita todavía están durmiendo todavía. Recién están pensando en dónde van a comprar el encebollado, todas esas cosas. Pero míranos a nosotros acá. Y los que viven lejos, 8 de la mañana ya tienen que estar apurando a los pobres niñitos y uno mismo y ahí con los ojos cerrados y todo. La pregunta es, ¿por qué lo haces? ¿Qué te jala hacia eso? ¿Cómo eres feliz haciendo eso? Bueno, te estoy diciendo que eres feliz, o sea, para los que son felices haciendo eso. Porque hay gente que es feliz. No importa, al final yo pudiera dormir una hora más, pero ¿sabes qué? Esto me hace feliz. Esto me mantiene contento, ¿ves? No importa si otro puede disfrutar más en otras cosas, pero yo disfruto con esto. ¿Amén? Era la única forma visible que tenía el Espíritu, porque el Espíritu no tenía forma. ¿Recuerda al principio? Al principio Dios no tenía forma. Él era el autoexistente, el que existe por sí mismo. Y el Espíritu no tenía forma, era la fuente de poder, pero no tenía forma. Y entonces vino, ¿y qué hizo? Trajo el principio. ¿Y cuál es el principio? Es lo que dice el Verbo. Ese cuerpo, estamos ahí. Un cuerpo no de carne. Espero que me siga. Ese era el principio. Un cuerpo no de carne. Se le llamó el Verbo. El hermano Juan dijo, le llamaron el Verbo, que era la teofanía. Y ese fue el principio de la creación. Por eso él le dice, hagamos. ¿Ve?
Hagamos un hombre a esta imagen. Ya había una imagen. Primero Dios no tenía imagen. ¿Sí? Esta es la base de la deidad. Primero Dios no tenía imagen, no tenía forma. Si Dios hubiera dicho en ese estado, hagamos un hombre, ¿cómo hubiéramos sido? ¿Qué forma hubiera tenido Adán? Pero entonces Dios tuvo que descender un poco más. Cuando Dios descendió, Él dijo, este es el principio de la creación. Y ese principio de la creación tenía una imagen. Esa imagen era el Verbo. Era un hombre, pero no era de carne. Porque después usted lee que ese Verbo, estaba en San Juan 1, San Juan 1 y 1.14, 1.1, 1.14. En el principio era el Verbo era con Dios, ese Verbo era Dios, solo que había descendido un poquito, ¿sí me va siguiendo? Había descendido un poquito y ya no era sin forma, ahora tenía una forma y eso era el principio. ¿Ves? Y cuando lees la Odisea está diciendo el principio de la creación. Amén. Y él viene y dice, está en Génesis 1 y dice, hagamos al hombre. Pero ¿cómo lo vas a hacer? A nuestra imagen. ¿Cuál era nuestra imagen? El sin forma y el con forma. Y él le dice, hagamos un hombre a nuestra imagen. ¿Cuál era la imagen de ese Dios? ¿Ves? Porque mucha gente dice, ahí está el Padre hablando con el Hijo. Sí está hablando el Padre con el Hijo. Pero no como, como los trinitarios lo dicen. ¿Ves? Ese era el mismo Dios. Ahora está diciendo, hagamos al hombre a nuestra imagen. ¿Cuál era la imagen de los dos? Sí, me va siguiendo, no sé, espero que... Entonces, por eso cuando hacen a Adán, ¿lo hacen a la imagen de quién? Para que me entienda mejor, lo hacen a la imagen del Verbo. ¿Me va siguiendo? Sí, tiene que... Esto es muy bonito, hermano. Adán fue hecho a imagen del Verbo. Hagamos un hombre a nuestra imagen, a nuestra semejanza. Y siendo la imagen, a la imagen del Verbo, dice que Él sea el Dios de la tierra. Señorea, sé el Señor. Ese hombre, déjeme decirle así para que me entienda. Ese Verbo ahora. Sí, está bien conmigo así, pero no se confunda. Porque Él era la imagen de ese Verbo. Sí, estamos. ¿Ves? Todavía no se había hecho carne todavía. Aún Adán tuvo que hacerse carne también. ¿Ves? Estamos así. ¿Ves? Aún Adán del verbo tuvo que pasar a la carne. Espero no estar confundiéndolos. Entonces tenemos de ese Dios que era espíritu. Ahora tenía una imagen. ¿Ves? Pero esa imagen podía aparecer y desaparecer. Esa es la imagen que tú le ves en la Biblia y le llama el gran Melquisedec. Esa es la imagen que usted ve. Esa es la gran luz que golpeó a Pablo. ¿Cómo le dijo que se llamaba? Síganme, yo estoy caminando por las Escrituras. ¿Cómo le dijo a Pablo que se llamaba la luz que lo golpeó a Pablo? ¿Cómo se llamaba la luz que guiaba al pueblo de Israel? Por toda la Biblia. ¿Ves? Yo soy Jesús, le dijo. O sea, cuando Él vino a la tierra, en carne, Él les dijo a los fariseos, yo soy la luz. Yo la luz he venido, dijo. En otra parte dijo, yo descendí del cielo. ¿Ves? Son los lenguajes que Dios usa y a veces la gente se confunde y por eso sacan tantas doctrinas, porque se confunden con eso. Era la única forma visible que tenía el Espíritu. Y eso era una teofanía. Porque eso es lo que es el Verbo. El Verbo es una teofanía. Lo cual significa un cuerpo. Y el cuerpo era semejante a un hombre. Parecía un hombre. Solo que no tenía sangre. ¿Sí me va siguiendo? Era la forma de un hombre. En otras palabras, Adán, de Génesis 1, 25 y 26, era un hombre. Solo que no era de sangre y carne. ¿Ves? Amén, ¿estamos hasta ahí? Sí, estamos hasta ahí. Bueno, están como... Juan 1.14 dice, aquel Verbo fue hecho carne. ¿Ves? Ahora, ya basado en esto,
Es que quiero explicar esto para irme a Pedro ahora sí. Sin esto no podemos entender qué pasó con Pedro. ¿Por qué le llama la Biblia la octava persona? Es que quiero explicar por qué es la octava persona. ¿Sí me va siguiendo? Si no entendemos esta parte que estoy explicando, yo no sé si está difícil entender esa parte, cómo Dios descendió desde ser el gran Elohim hasta el verbo, hasta la carne. ¿Sí estamos? Sí. Él era sin forma, tuvo una forma, se llamó el verbo y luego se hizo carne y se llamó Jesús en la carne. Así sí está más fácil. Ya olvídese de Adán ya. Aunque si me entendiera lo que estoy diciendo de Adán, me va a entender porque voy a 2 de Pedro. Noé y 7 personas más. ¿Por qué le llama el octavo? ¿Ves? ¿Qué pasa con el octavo? ¿Qué significa? ¿Por qué el lenguaje de Dios habla el octavo? ¿Y qué significa en la Biblia? 7 y el que sigue, el 8, significa liberación. De eso que está hablando San Juan, al que el Hijo libertare, seréis verdaderamente libres. De eso está hablando la Biblia. Espero que vaya conectándose. ¿Ves? De eso se llama la libertad, a la que Jesucristo nos llamó. ¿Ves? Porque en la Biblia vas a encontrar, vamos a leer, 7 semanas han pasado, y 7 semanas eran 7 años, dice la Biblia, y 7 por 7 eran 49, pero al día 50 ese era el octavo. Y el octavo significaba ser libres. ¿Y por qué Dios le está llamando a Noé la octava persona? ¿Por qué Dios está diciendo en ese lenguaje que Noé era el único libre? ¿Por qué está diciendo que Noé fue verdaderamente libertado? ¿Por qué está diciendo que el Espíritu se encarnó? ¿A dónde se fue el ángel después que conversó con Noé? ¿A dónde se fue el ángel del Señor? ¿Dónde se metió ese ángel? ¿Sabes que al octavo día era la circuncisión? ¿Sabes que la circuncisión es un tipo del Espíritu Santo? Y la circuncisión no era el primer día, ni al segundo día, ni al tercer día. La circuncisión en la Biblia, en el Antiguo Testamento, era el octavo día. Entonces, ¿por qué le llama el octavo a Noé? Ya tiene ahora sí algunas pautas. Porque tiene que ver con las personas que son llenas del Espíritu Santo. Porque tiene que ver con las personas que están caminando hacia el nuevo mundo. Porque tiene que ver con las personas donde el ángel se ha metido. Tiene que ser con las personas donde la columna de fuego los está guiando a ellos. De eso se trata lo que vamos a leer. 2 Pedro, vamos a recordar 2:5. Segundo Pedro, capítulo 2, versículo 5. Ya tenemos. Tratemos de leer. Y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé. ¿Ves? Ahora, si usted quiere, los que anotan todo eso, esto tiene que ver con Apocalipsis 3:10. Yo te guardaré. ¿Ves? Eso es lo que usted lee en Apocalipsis 3:10. Yo te guardaré de la hora de la prueba. Los que están anotando. ¿Ves? ¿A quiénes prometió guardar? ¿A todo el mundo? Está diciendo bien clarito aquí la Biblia. En este tiempo no es que no era el único, pero está diciendo, sino que guardó a Noé. Él no perdonó al mundo. ¿Estamos? Estas cosas a veces son difíciles, porque nos meten en la cabeza que Él vino para perdonar a todo el mundo, pero aquí está diciendo que Él no perdonó al mundo. Por eso le digo, léalo. ¿Ves? Léalo, porque mientras usted lee, el Espíritu tiene que traer esa palabra a su corazón. Dice, y si no perdonó al mundo antiguo, pero dice, pero guardó a uno, sino que guardó a Noé. Entonces cuando usted lee, yo te guardaré, ¿a quién le está hablando él? Está hablándole a Noé. ¿Quién es Noé en esta hora? O sea, no es al mundo entero, no es a todo el mundo. ¿Piensas que no había iglesia en los tiempos de Noé? ¿Ves?
No es a todo el mundo que va a la iglesia, no. Él está siendo específico. En otras palabras, pudiéramos decir, no era el elegido. No era el predestinado. Ahora aquí es donde va a cambiar el concepto de predestinado, porque mucha gente dice, bueno, soy predestinado, entonces Él me tiene que salvar. Él está haciendo algo con los predestinados. Él está conversando con los predestinados. El predestinado significa ocho. Y ocho significa, no es que está sentado esperando, ocho significa que Él está siendo libre. Ya le voy a explicar, voy a ir por la palabra para que se dé cuenta qué es un ocho, qué es un Noé, qué es un predestinado. Porque tantos hombres dicen tantas cosas del predestinado y confunden a la gente con el predestinado, con la predestinación, tratan de confundir. Pero aquí tienes un hombre predestinado que la Biblia, no estoy leyendo Génesis, estoy leyendo Segunda de Pedro, y Pedro está diciendo que Noé era la octava persona. ¿Estamos hasta ahí? Voy a volverlo a leer. Y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé. ¿Qué era este Noé? ¿Qué era este predestinado? ¿Era un hombre que vivía como sea, dice aquí? ¿Era un hombre que los vecinos no lo toleraban? ¿Era un hombre que nadie lo respetaba? ¿Era un hombre así? Sigue leyendo, pues léalo. Dice, era pregonero. ¿Sabes lo que es un pregonero? Es uno que habla. ¿Pero de qué habla este hombre? Dice, era un pregonero de justicia. Su vida declaraba quién era él. Eso era el predestinado. No es que era predestinado porque era Noé, no. No era predestinado, ¿por qué? ¿Qué se le veía? Era un pregonero de justicia. Bien. Sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras siete personas. Pero ya pasamos por eso. Pedro no está hablando de las siete personas. Pedro está hablando de quién. No era Noé y con siete ahí, no. Era Noé y la historia de siete. ¿Ves? Él no va a hablar de los siete, él va a hablar de Noé. Porque con los siete hacen ocho. Sí, más siguiendo. Ya la otra vez le hice, creo, aquí. No es que no entienda usted, pero para que quede claro. Dice, Noé, la persona, ¿sí? Y siete. Siete más uno dan ocho. Porque cuando va al libro de Génesis, ocho personas fueron salvas. No siete. Fueron salvas ocho personas. Pero cuando Pedro va a hablar del fin del mundo, porque en capítulo 3 habla del mundo que eras, del mundo que es y del mundo que será. Cuando Pedro va a hablar de esto, ¿a quién toma de ejemplo? ¿A los siete, a los ocho o a uno? Tenemos que conocer la Biblia. Y hoy parece como que la gente está más... No sé si me estoy haciendo entender. Me pone a mí así. ¿Sí estamos leyendo la Biblia así? Amén. Sino que guardó, dice, a Noé, pregonero de justicia, con otras siete personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos. Amén. Cuando usted va al 3, para que lo tenga ahí. Entonces leemos el 5. Estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo, ¿ves? El versículo 6 dice, el mundo que pereció en agua, el mundo que era. Dice el 7, pero los cielos y la tierra que existen, el mundo que es. Amén. Estamos así. Y cuando lee el 14, el 13, pero nosotros esperamos. ¿Ves? Amén. Cielos nuevos. Entonces, para que Pedro pudiera hablar de esto, está tomando ejemplo a Noé y el mundo donde vivió Noé. Sí, estoy poniendo una base. El mundo donde vivió Noé. Mire,
En inglés, porque el problema es con la traducción. ¿Sí? En el inglés, en 2 Pedro 2.5, los que saben un poquito inglés, busquen una Biblia de inglés en el Google, ahí no dice Noé y siete personas. Ahí sí dice la octava persona. Y no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, la octava persona. Ahí es más claro. Por eso dice el hermano Brandon que lo más cercano a las cosas así que se podría ver era el inglés. Porque le han cambiado, las traducciones cambian un poco las cosas. ¿Sí? Déjeme ver si lo tengo en inglés aquí. Y no perdonó al mundo. Ojalá que un ratito déme. No sé si los muchachos lo podían conseguir. Al mundo. Déjeme ver si lo encuentro un ratito, déjeme. Aquí está, déjeme buscarle. En Reina Valera, la antigua, en la Reina Valera la antigua sí dice la octava persona. Dice así, y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, la octava persona, pregonero de justicia. En la Biblia de la Reina Valera Gómez. ¿Ves? Y en la Biblia, ¿dónde estoy acá? El problema es que yo no sé inglés, hermano. Pero bueno, la Reina Valera le leí. Aquí tengo una en inglés, pero no. Aquí está la palabra hey. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Hey, sí, hey es 8. Aquí está, dice, la voy a leer como está aquí, voy a citar. An spirit not the whole world book, sabe, not dig, y ahí dice, hey, que estoy, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, hey, 8, la octava persona. O sea, quiero hacerme entender para que usted entienda esa parte de la Biblia, que está hablando del número 8. Sí, estamos ahora sí puedo venir acá al dibujo. Entonces, ¿qué está diciendo Pedro? Noé, la octava persona. La pregunta es, ¿por qué le dice la octava persona? O sea, la cosa no es tanto eso, sino ¿por qué la Biblia? ¿Por qué Pedro lo dice así? Sí, sí me está ahora sí. ¿Por qué lo dice así la Biblia? ¿Por qué no solamente dice los 8, sino que se va a título personal y dice la octava? ¿Por qué no le dice la primera? Podría haberle dicho la primera, porque está dentro de los 8. Quiero hacerme entender. O sea, son 8 personas. La Biblia podía decir Noé el tercero, el primero. Por último, si yo hubiera escrito, hubiera puesto Noé el primero, porque el primero, usted sabe, siempre ponen al primero. Noé el primero y los otros más que vienen atrás. Pero como que lo pone al último. ¿Ve? O sea, tiene un sentido la palabra. Espero que me vaya captando. Estoy tratando de despertarle a usted la curiosidad. ¿Por qué la Biblia dice Noé la octava persona? ¿Qué tiene que ver el número 8? Amén. Desde ahí voy a partir. ¿Estamos? ¿Qué significa el 8? Mensaje futuro hogar. Párrafo 2.31. Y luego buscamos Deuteronomio, ¿ya? Ay, que los muchachos. Y fíjense, después de 50 días o 7 días de reposo, 7 días de reposo, de allí de nuevo venía otra santa convocación. ¿Qué sucedió? El Espíritu Santo cayó en el día de Pentecostés. Y el día de Pentecostés fue el día 50. Por eso está diciendo, ¿qué está diciendo la Biblia? Noé es la persona donde cayó el Espíritu Santo. Estamos así. ¿Qué sucedió? El Espíritu Santo cayó en el día de Pentecostés. En el séptimo día, o el octavo día más bien. Octavo día, cayó en el octavo día. ¿Cuándo cayó el Espíritu Santo? En el octavo día. Citamos así. Fue 7 días de reposo. Después, exactamente, después de su resurrección. ¿Ven? Así que sería 7 veces eso nuevamente, trayéndolo directamente de regreso de nuevo al primer día de la semana. Exactamente. ¿Ven? Deuteronomio, ahora sí. Siempre quiero probar por el mensaje y por la Biblia. Deuteronomio, capítulo 16. Espero que no esté difícil, hermano. Deuteronomio 16:9. 7 semanas contarás
Desde que comenzare a meterse la hoz en las mieses, comenzarás a contar las 7 semanas. ¿Sí? Levítico 25. Ahora, esto es maravilloso porque usted lee Apocalipsis 14, la mies está madura, mete tu hoz. ¿Amén? Levítico 25, versículo 8. Y contarás 7 semanas de años, 7 veces 7 años. Es una representación, es un calendario profético. ¿Amén? Es una semana de 7 años, no es una semana de 7 días. Y cuenta 7 semanas de 7 años. Y contará 7 semanas de años, 7 veces 7 años. Cada semana era 7 años, ¿estamos? De modo que los días de las 7 semanas de años, es raro eso, dice días de años. De modo que los días de las 7 semanas de años vendrán a serte 7 por 7. Sí, estamos ahí. ¿Dónde dejé él? Ahí ya no sé ni dónde lo dejé. Se me fue. 7 por 7, ¿cuánto dice la Biblia? ¿Está leyendo la Biblia? 7 por 7 era 49. Va siguiéndome. Estoy leyendo en la Biblia. Levítico 25. Y contará 7 semanas de años. 7 veces 7 años. De modo que los días de las 7 semanas de años vendrán a serte 49 años. ¿Qué sucedía después que terminaban esos 7? ¿Por qué dice Noé la octava? ¿Estamos? ¿Por qué no le puso primero? ¿Por qué le puso octava? Porque todo eso era símbolos. Era una representación de algo que tenía que suceder. ¿Ves? Le dije la vez pasada, no está hablando de Noé. Pareciera que estuviera hablando de Noé, pero hay algo detrás de Noé. ¿Por qué Pedro le llama la octava persona? ¿Qué revelación está trayendo Pedro? Entonces harás, cuando cuentas 7 por 7, 49, entonces harás tocar fuertemente la trompeta en el mes séptimo, a los 10 días del mes. Si está anotando, puede anotar el 10. Y el 7. Y le da exactamente una escritura en Apocalipsis. Donde la trompeta es tocada. Exactamente. Ponga Apocalipsis. A los 10 días del séptimo mes. Se toca la trompeta. Y escucha. Y tú lees ahí. Que se toca la trompeta. En los días de la voz del séptimo ángel. Cuando él comience a tocar la trompeta. ¿Qué iba a producir ese tocar de la trompeta? ¿Qué iba a producir? Aquí le dice, entonces harás tocar fuertemente la trompeta en el mes séptimo, a los 10 días del mes. El día de la expiación haréis tocar la trompeta por toda vuestra tierra. ¿Qué es la expiación en Levítico? Tenemos las 3 primeras fiestas, ¿sí o no? Tenemos la Pascua, los panes y la levadura y las primicias. Ya sabemos qué es eso. La cuarta trompeta es la fiesta de las trompetas. ¿Sí? La fiesta de Pentecostés, disculpe. La cuarta. La quinta es las trompetas, la reunión. Pero expiación, ¿qué es la sexta? Expiación es cuando Él se da a conocer. Entonces, en el día de expiación, Él se está dando a conocer. ¿Qué es expiación? Es según el libro de Génesis, cuando José se da a conocer a sus hermanos. Eso es expiación, es darse a conocer. ¿A quién se está dando a conocer Dios? No en los 7 días, sino en el octavo. ¿Quién está viviendo en ese día? Le está diciendo la octava persona. ¿A quién se está dando a conocer? ¿Para quién se está cumpliendo la expiación? Para Noé. ¿Qué está conociendo Noé? Noé está conociendo a Dios. ¿Para qué está conociendo a Dios? Para tener su día de liberación. ¿Liberación de qué? ¿Están leyendo ahí? Puede buscar. ¿Qué es expiación? Expiación es cuando el Cordero se da a conocer. Expiación es cuando Lucas 24, Dios le dice a Tomás, mira mis heridas.
Eso es expiación, Él se está dando a conocer. ¿Ves? Esa es la expiación. Expiación es cuando los judíos que están ciegos no pueden ver y Él se va a dar a conocer. Y comenzarán a temblar porque entonces se darán cuenta que crucificaron a su hermano. Eso es expiación. Y Él está diciendo, Noé, el hombre que está en el día de la expiación. En otras palabras, Noé que está conociendo a Dios. Y lo ves que Él desciende y habla con Noé. Noé, voy a destruir la tierra. Ve su día de expiación. ¿Ves? ¿Qué está haciendo el día de expiación? Está haciéndole un lugar para salvarlo. Está reconociendo un lugar para salvarse. Está haciendo un lugar para guardarlo del juicio que viene. Él está reconociendo su día de expiación. ¿Quién es el hombre? ¿Quién es el predestinado, el elegido? Noé. Pregonero de justicia. ¿Ves? Amén. Entonces harás tocar fuertemente la trompeta en el mes séptimo, a los 10 días del mes. El día de la expiación haréis tocar la trompeta por toda vuestra tierra. ¿Ves? Y santificaréis el año 50. ¿Ves? Ese es el octavo día. 7 por 7 han pasado 49 años. ¿Ves? Pero al octavo día regresaréis. Por eso usted está cantando de eso. Un día regresaré. Estás cantando del día de expiación. Dios está regresándote. El día 8 es regresarte otra vez al hombre que había caído. El hombre que entró en temor. Porque se salió de ese día. Y comenzó a caminar 7 semanas o 7 días. Pero al octavo día. Hay un grupo de gente regresando a esa posición. Hay un grupo de personas regresando. Ahora tenga una idea. Esa gente es la que ha sido libre. ¿Ves? Esa gente ha sido libre. ¿Ves? Los que están regresando. Por eso estás cantando. Un día regresaré a esa heredad. Y la palabra te está diciendo, tú eres quien has regresado. Tú eres la octava persona. ¿Ves? El día de jubileo llegó para ti. No para todo el mundo, para ti llegó el día de jubileo. ¿De qué cayó el hombre? El hombre cayó de poder a debilidad. ¿Ves? Cayó de sanidad a enfermedad. ¿Ves? Comenzó a convertirse en un hombre débil. ¿Ves? Un hombre expuesto a las langostas. Un hombre expuesto a los gusanos. ¿Ves? Un hombre expuesto al pecado. ¿Pero qué está haciendo Dios? Está regresando ese hombre. ¿A dónde lo está regresando? De debilidad a fuerza. De debilidad a poder. De enfermedad a sanidad. De este cuerpo de muerte, un cuerpo perfecto. De eso estás cantando. Un día regresaré. Estás añorando ese día porque tú eres la persona que está regresando. Tu vida está pregonando justicia. La justicia que fue perdida ya en el principio. Y tu vida está pregonando de eso. Por eso sientes el jalón en la mañana cuando tienes que venir, sientes un jalón. Porque tu vida está pregonando de esa justicia que se perdió. ¿Ves? Y santificaré el año 50 y pregonaréis libertad en la tierra a todos sus moradores. Ese año, el año 50... Si han pasado 7 días, ¿cuál día sería? ¿Ves? Ese año, dice, ¿ves? O será de jubileo. Entonces, Noé está viviendo en el día del jubileo. ¿Ves? Amén. Ese año será de jubileo y volveréis. Eso es lo que estás cantando. Los que estaban siendo maltratados por los capataces, los que estaban en esclavitud, los que eran forasteros, los que eran extranjeros, los que eran peregrinos. Tu vida está declarando que eres un peregrino. Tu vida declara que eres un forastero. ¿Por qué tu vida declara eso? ¿Por qué dice eres un extranjero? ¿Cómo puedes ser un extranjero si eres igual que los demás? Discute igual que los demás, vive igual que los demás. Haces cosas igual que los demás. Tienes ira igual que los demás. Te comportas como los demás.
¿Cómo profesa que eres un extranjero? Un extranjero habla diferente. Un extranjero se viste diferente. Un extranjero actúa diferente. Un extranjero sabe de qué país viene. Y él se viste como se viste en su país. Él habla como habla en su país. Él se comporta como se comportaría en su país. Ese es el predestinado que estamos hablando. Eso es pregonar justicia. Ahora, quiero que capten que estoy en la Biblia. No, el hermano está diciendo esas cosas, no. Estoy leyendo solamente. Y volveréis cada uno a vuestra posesión. Eso canta, pues. Y cada cual volverá a su linaje, a su familia. Me estaban abrazando, dice el hermano Branham. Me estaban abrazando y le dijo, esos son tu familia. Y él se regresó y dijo, ¿todo esto son Branham? Dijo. Hay bastantes Branham, dijo. ¿Qué le dijo la voz? No, le dijo. No es esa familia. No es los Cedeños. No es los Barrera. No. Mira al Espíritu Santo moverse, hermano. Vas a volver a tu verdadera familia. Y aquí lloras por tu familia terrenal. Lloras por tu familia terrenal. Nada en contra de eso. Quiero que no me malinterprete. Pero el Espíritu está diciendo, voy a llevarte a la verdadera familia. Volverás a tu linaje, volverás a tu herencia, volverás a tu posesión. El año 50 os será jubileo. No sembraréis ni segaréis los que naciere de suyo en la tierra, ni vendimiareis sus viñedos. ¿Por qué jubileo? Santo será vosotros el producto de la tierra. Ese producto comeréis. Eso es lo que estás cantando. Aquí los afectos aquí nos ganan. Y no importa si nuestra familia está haciendo cosas contra Dios, todavía los amamos. Y yo quisiera que Dios me hiciera pasar rápido porque no quiero meterme en eso. Aquí sufrimos y lloramos. Y son gente que a veces se va hasta contra Dios, se nos burla y son nuestra familia. Y se nos burlan y hablan cosas. Y sin embargo, cuando vamos a orar, Señor, mi tío, mi primo, mi mamá, mi papá, mi esposa, mi esposo, porque los afecto. Pero tienes que saber que Dios está regresándote a tu verdadera familia. Una familia como tú. Una familia que sufre como tú. Una familia que siente como tú sientes. Una familia que está sacrificándose como tú te estás sacrificando. Una familia que está sintiendo en su corazón los embates de allá, de la cruz. De esa familia es lo que está hablando, regresando a esa familia. Gracias, hermano Branham, le dijo una jovencita. ¿Quién eres tú? Yo tenía 95 años. ¿Qué tipo de familia? Yo tenía 95 cuando yo vine a los pies del Señor, cuando tu mensaje salió. Mi precioso hermano Branham, y lo estaba abrazando. Y tenía 18 años, su familia. Estaba siendo reunidos con su familia. Dios, voy a pasar para no. Por eso les leí el principio de la creación de Dios. Porque la novia hoy tiene que ser la continuación de esa nueva creación. Porque todos nacimos, venimos por Adán. Pero no el primer Adán, no el postrer, sino el primer Adán. En el primer Adán, ¿qué pasa en el primer Adán? Dice la Biblia. Este es el primer Adán. ¿Qué dice en el primer Adán? ¿Se sabe la Biblia? Dice, todos mueren. El primer Adán, todos mueren. Entonces, al principio la creación tuvo que hacerse carne, llegar a la tierra, y se le llamó el postrer Adán. No el primero, sino el postrero.
¿Por qué? Porque todos estábamos perdidos en el primer Adán. Todos venimos de este árbol así, de la carne. Pero cuando vino el postrer Adán, él no vino según la carne. Esta es la nueva creación. El primero entre muchos hermanos. La palabra iba a ser expresada. Y la palabra iba a traer un hijo sobre la tierra. Y ese hijo iba a comportarse como se comporta allá en la otra ciudad. Ese hijo iba a demostrar que de verdad era libre. No importa que caminó en la tierra de pecado. No importa que leyes estaban sobre la tierra. No importa que había reyes y faraones todavía sobre la tierra. Recuerda a Herodes. Recuerda a Poncio Pilato. Él estaba en la tierra. Pero dentro de la tierra ese hijo era libre. Vino el hermano Branham y relató esto y dijo, mira al morenito, mira al negrito. Estaba esclavo en esa tierra extraña, pero dentro de esa tierra extraña él era libre. ¿No era libre ese negrito? A veces no entiende lo que el hermano Branham, eso está hablando de ese Jesús cuando vino a la tierra. Cuando él vino a la tierra. Estaba Herodes, estaba Pilato, estaba el Sanedrín, estaba el sacerdocio, había iglesia, fariseos, saduceos, herodianos. Pero ese hijo era libre, caminaba libre, iba donde sea. Hablaba según la palabra porque eso era ser libre. Y cuando él vino sobre la tierra nada pudo atarlo, ni la muerte pudo detenerlo. Eso era verdaderamente libre. Y ese vino por el Espíritu, dijo el ángel, el Espíritu Santo hará sombra sobre ti y el ser que nacerá será el Hijo de Dios. San Juan 1:11 dice, y ustedes no son hechos de carne ni de sangre. Esta es la continuidad de ese Hijo. Este es el Espíritu Santo haciendo sombra en esta hora, trayendo a los hijos manifestados, hijos que son verdaderamente libres. Hay mucha gente que dice que cuando seremos transformados seremos realmente libres. Jesús no estaba transformado y ya era libre. Por eso es que están creyendo cosas, vivir como sea para ser transformado. Jesús era un hombre en la carne aquí sufriendo. Escucha al hermano Branham hablar. En la carne él sufrió como nosotros. Él le dolió la cabeza como nosotros. Le dio sueño como nosotros. En la carne. Pero él vino como un hijo libre. ¿Por qué era libre? Porque el Espíritu fue que lo trajo a la escena. Sin el Espíritu estás esperando predestinación. Estás esperando una transformación viviendo cualquier clase de vida. Eso demuestra que usted nunca fue libre. De esa libertad es que está hablando la Biblia. Gloria al Señor. Mucha gente le están vendiendo un cuento. ¿Ves? Vendiendo un cuento. Cuando recién seamos transformados ahí realmente dice seremos libres. Entonces, ¿de qué habla la Biblia cuando dice cuando el Hijo los libertare? ¿Cuándo se cumplirá eso? ¿Ves? Gloria al Señor. Amén. Mensaje, ya ha salido el sol. La novia tiene que aparecer. Vuelvo acá. Este, para que venga este, dice que el Espíritu Santo hizo sombra. ¿Ves? Él nació por la obra del Espíritu Santo. Y vino a la tierra. Pero el hermano Branham dice, pero ahora la novia tiene que aparecer. Él ya apareció. Pero tiene que aparecer ella. Porque cuando él fue a la cruz, eso estaba hablando de eso. Él soltó agua, sangre y el Espíritu. Para poder traer un niño. Para poder traer un nacimiento correcto. Eso fue lo que él probó, aleluya. Esa fue la prueba de la resurrección. Él no fue solamente la palabra, sino Dios mismo, la dinámica en la palabra. Él era la mecánica y la dinámica. La dinámica en la palabra. Esto hizo que el cuerpo de Jesucristo, frío, tieso y muerto en el sepulcro, se sacudiera a vida y se levantara de nuevo y moviera la piedra.
Yo soy aquel que estaba muerto, tan muerto que hasta el sol lo declaró muerto. La luna lo declaró muerto, las estrellas lo declararon muerto, toda la naturaleza declaró que él había muerto, pero ahora el mundo entero tiene que reconocer que él está vivo nuevamente. Él no solamente fue la mecánica, la palabra de Dios, él fue la dinámica para probarlo. Y él siendo el novio, esto es lo maravilloso, él siendo el novio, la novia tiene que aparecer, porque ella es parte de él. Entonces viene un hombre, viene una mujer, me dice que es predestinada, vive cualquier clase de vida y me dice que ella es la novia que apareció después de Jesús. Algo no cuadra. Recuerda que él fue partido en dos mitades. ¿Ves? Eso es lo que debería golpearnos. Después le digo, cuando uno hace un culto de oración es eso. Señor, mi vida no está cuadrando. Y no es porque estoy tomando. No es porque estoy insultando a alguien. ¿Ves? Pero si tú eres la otra mitad es lo mismo que la otra mitad. Tienes que cuadrar perfectamente. Él trajo un papel y lo rompió y dijo, mira, si yo uno las dos mitades, todos los engranajes, todos los dientes, tienen que cuadrar. Para eso es un culto de oración. Vengo porque no estoy cuadrando. ¿Ves? Tengo que ser sincero. No estoy cuadrando con todos los engranajes. ¿Ves? Y no es porque esté haciendo cosas malas. Tal vez son cositas pequeñas. Es que no son las grandes cosas. El hermano Brown dijo, el borracho ya sabe que se va al infierno. Escúchalos hablar. Ellos mismos dicen, no, yo me voy al infierno. Dice. Así dicen. Ya saben. ¿Cuál es el problema? Con el que dice que se va al cielo. Y no sabe que está yéndose al infierno. Sus actitudes, su vida. ¿Ves? Y él siendo el novio, la novia tiene que aparecer porque ella es parte de él. Escucha esta palabra, ella es parte de él. Porque Eva era parte de Adán. Porque Eva no se llamaba Eva. Eva se llamaba Adán en el principio. ¿Ves? Ella es parte de él y solamente puede ser la manifestación del cumplimiento de todas las revelaciones. ¿Sí está escuchando? Ella va a ser el cumplimiento de todas las revelaciones. O sea, toda revelación que usted ve en la Biblia, toda revelación que el hermano Branham habló, ¿dónde está el cumplimiento de eso? Es en ella. Ella será el cumplimiento de todas las revelaciones. Y lo demás dicho de la novia, todo lo que se ha dicho de la novia, ella será el cumplimiento. Solo puede manifestar. Manifestar es solo puede darlo a conocer. Si muestra algo distinto que el novio, esta. Esos que dicen que son predestinados y viven cualquier clase de vida. Si muestra algo distinto que el novio, no es la novia. Así de simple. Si usted muestra otra clase de cosas y lo que él es, para que usted me diga que es la novia, yo tengo que ver que usted sea como el novio. Para ver si usted es como el novio, tengo la palabra. Y si esa palabra cuadra con usted, usted es la novia. Si usted no cuadra con esa palabra, usted es mi amigo, pero no es la novia. ¿Qué cosa? Ya despidiéndome. Ya. Mañana salgo de viaje. Pero si usted dice que es la novia, cuadre con cada palabra que dice la palabra. Algunos pensando, y ya bueno, ya me voy, digo. Algunos pensando, por fin, ya cuando se termine, ya esta esposa, ya voy a dejar a esta esposa. ¿Cómo será vivir con Judas y amarlo? O al revés, la esposa, ay, por fin me voy a deshacer de... ¿Cómo será vivir con Judas y amarlo? Es que usted no entiende, 40 años vive con Judas. No soportarías ni un día. Porque Judas, ese sí era, hermano. Como déjeme decirlo así, odioso. Ese sí era tedioso. Vive un día con Judas y amarlo. No tolerarlo. ¿Me está escuchando bien? Tolerar es una cosa, ya lo tolero. No, amarlo. Al punto de sentarse con él y compartir la mesa.
taparlo de todos los hermanos, que no sepan que él es Judas. Si lo primero que hacemos es decirles que ese es el Judas. ¿Me entiende ahora? Lo primero que destapamos la cosa. Uy, chila. Uy, hermano. Jesús nunca dijo que Judas era falloso. Lo sabes porque la Biblia, la historia, ya es historia. Jesús nunca dijo. Aún cuando ya llegó el día, trató de que nadie lo sepa. Cuando llegó el día, él le dijo al oído: Judas, ¿qué, Señor? Ven acá. Lo que vas a hacer, dijo, ya es la hora. Los demás dijeron: ¿qué le habrá dicho? Ah, lo mandó a comprar, dijeron. Así es, hermano Urano. Lo había mandado a comprar, dice, como él es el tesorero. Y nadie se enteró. Cuando regresó Judas, fue con los soldados. Estamos hasta ahí. Yo sé que está tan calladito, pero tranquilo. Esto nos está ayudando. Está descubriendo nuestro verdadero interior. Está haciéndonos ver que no estamos listos. Está haciéndonos ver cuánto necesitamos acercarnos a Dios. Cuán lejos estamos de eso. Si muestra algo distinto que el novio, si veo algo que ella hace y que el novio no lo hizo así, simplemente no es la novia. ¿Ves? Ahora no estoy desanimándolo, estoy animándolo para que usted diga que la novia venga o trate de cortar esas cosas que no tiene el novio. Porque ella es carne de su carne, ella es él. Señor. Ella es hueso de su hueso. Vida de su vida, poder de su poder. Ella es Él. No es otra cosa, usted es Jesucristo encarnado. Eso es lo que estoy predicando, es el Espíritu que se está haciendo carne. Vendré a vosotros, volveré a ustedes al tiempo de la vida. Vendré a ustedes. Cumpliré mi promesa. Las profecías que he hablado las cumpliré en Sara. Ella es Él, así como el hombre y su esposa son uno. Y la mujer, habiendo sido tomada de su costado, ella ha recibido un espíritu. El espíritu femenino de Jesús. Porque Jesús era masculino y femenino. Sacó el espíritu femenino y lo puso en ella. Amén, estamos hasta ahí. Así que la palabra se está haciendo carne. ¿Qué es la palabra? Es el Espíritu, es la luz. Mensaje del sello de Dios, párrafo 136. Cuando ustedes reciben la luz, esta es la cosa. Por eso quise leerlo así desde ahí. El hermano Brandon pone tres puntos, hace una pausa. Y él dice, cuando usted recibe la luz. ¿Ve? En el Antiguo Testamento, déjeme mostrarle la marca ahora. Escuchen atentamente, luego voy a ir directamente a mi tema. Él se abre un ratito del tema para explicar esto. Miren, en el Antiguo Testamento, cuando un esclavo estaba en esclavitud y luego él tenía, lo compraban allá por un precio, él tenía que servir a ese amo hasta el año del jubileo. ¿Qué es Noé entonces? ¿Qué es recibir la luz? Porque muchos piensan que recibir la luz es porque se sabe el mensaje. Por eso me gustó cómo hizo la pausa. Cuando uno recibe la luz, no te hace más inteligente, no te hace más sabio, no te hace que sabe más que otro el mensaje, no te hace conocer más, no. Cuando recibe la luz, él mira dónde se mete a la esclavitud y se mete a la libertad. ¿Qué es recibir la luz? Cuando un esclavo estaba en esclavitud, luego él tenía, lo compraban allá por un precio, él tenía que servir a ese amo hasta el año del jubileo. Y cuando llegaba el año del jubileo, sonaba una trompeta. Ya lo leímos. Y cuando el esclavo estaba allá, él y sus niños y esposa, esto es donde deberíamos haber gritado. Esto es donde deberíamos estar nosotros alegres, contentos,
Hay una oportunidad para mis hijos, hay una oportunidad para mi esposa, hay una oportunidad para mi esposo, hay una oportunidad para mí. Cuando llegaba el año del jubileo, hay una oportunidad para Noé. Y cuando el esclavo estaba allá, no solo él, sus niños, su esposa, pero todos ellos querían regresar a la antigua patria. No anhelas regresar, no cantas regresar, o cantas solamente porque es bonito el canto. Ellos querían regresar a la antigua patria, añoraban su patria, les había sido revelado su patria. Tenían un sentir en el corazón, querían regresar. Ellos caminaban por los campos, el capataz los golpeaba de una manera y de otra manera. Por eso tienes problemas con los esposos, con las esposas, con los hijos, porque el capataz los golpea de diversas maneras. Pero entonces hay un anhelo de regresar. Y luego cuando el sacerdote del jubileo llegaba, aleluya, hace 59 años, el sacerdote descendió sobre la tierra con la trompeta, el ángel celestial, no el ángel terrenal, el ángel celestial, el sacerdote con la trompeta anunciando el jubileo hace 59 años, llamando a salir, a ser libres. Y cuando el sacerdote del jubileo llegaba tocando la trompeta, y ese sacerdote tocaba la trompeta, y ese hombre oía la trompeta. Cuando ese hombre, la fe viene por el oír. ¿Ves? Escucha lo que el Espíritu está diciéndole a la iglesia. Cuando ese hombre escuchaba la trompeta que anunciaba el jubileo, él estaba en todo su derecho de botar el azadón, de botar lo que lo estaba maltratando, de hacer un lado todo el peso, todo temor, toda duda, de hacer un lado todas esas cosas, porque su jubileo había llegado. Él podía soltar su azadón. Su azadón era lo que lo tenía él enganchado. Ahora él podía decir, azadón, hasta aquí nomás. Pero ¿de qué vas a vivir?, le va a decir el azadón. Porque eso, ojalá me esté captando, no voy a entrar mucho en eso. ¿Cómo vas a subsistir, azadón? ¿Ves? Pero él está diciendo, basta. ¿Ves? Voto esto, voto el azadón, nunca más. Libre, ahora escuche, no era borracho, era libre de ese azadón. Ya voy entrando a ese punto ya, voy a apurarme por el tiempo. Y ese hombre oía la trompeta, él podía soltar su azadón. Coma, podía dejar cualquier cosa, porque no es solo el azadón. Podía dejar cualquier cosa que estuviera haciendo. Mirar a la cara del capataz, del que lo estaba esclavizando. Si los enfermos pudieran captar este mensaje en esta mañana. Si los que están sufriendo por la economía pudieran captar este mensaje en esta mañana. O cualquier cosa, que el capataz lo tenga del cuello. Él podía mirar al capataz a los ojos y podía decirle, quítame la mano del cuello. Tú no conoces de la trompeta, yo sí conozco de la trompeta. Tú no sabes del jubileo, yo conozco el jubileo. Tú no sabes del día 8, yo sí sé del día 8. La gente habla de la generación X, la generación Z, la generación milenia, la generación no sé cuánto. Yo soy del día 8, yo soy la persona octava. Sácame de los millennials, sácame de los Z, sácame de todo eso. ¿Ves? La generación X, no sé cuántas más generaciones. Yo soy de una sola generación. Es la generación que le llamaban los octavos. ¿Ves? La octava persona. El hombre del jubileo. El hombre que captó el misterio de la trompeta. El hombre que captó el misterio cuando el sacerdote vino sobre la tierra. Y ese hombre podía soltar su azadón, podía dejar cualquier cosa que estuviera haciendo, mirar a la cara del capataz y decirle, usted ya no puede golpearme más, soy libre.
solo que dice que eres libre. Hermano, aleluya, soy libre. No, dice, pero salir inmediatamente a casa. Dice que eres libre. ¿Dónde tus pasos te están encaminando? Somos libres. ¿Hacia dónde estás dirigiéndote? Si de verdad eres libre, debería estar dirigiéndote a casa. Tu familia te espera, tu verdadera familia. Si verdaderamente eres libre, tus pasos deben estar enfocados hacia allá. Salir inmediatamente, irse a casa. ¿Por qué? Allí está el sonido de jubileo cuando ellos oían que sonaba. Amén. Por eso no solo estamos cantando, nuestra vida está declarando eso. Mira lo que estás haciendo, mira tu trabajo que estás haciendo, mira tu dedicación a Dios. Está mostrando que de verdad quieres regresar a casa. Cada vez que vienes, cada vez que oras, cada vez que lloras en el altar, cada vez que tus manos son alzadas, estás demostrando que quieres regresar a casa. Estás demostrando un verdadero jubileo en tu vida, que de verdad has sido libre. Ah, Señor. Eso es lo que le fue revelado a Noé. Noé no estaba viviendo una historia de Abel. Noé estaba viviendo su tiempo, su mensaje, su día de jubileo. ¿Ves la edad científica? No quiero entrar mucho en el tema de Noé. ¿Ves la edad científica? Podía haberlo atrapado. ¿Ves? Habla del WhatsApp, del Facebook y de esas cosas y piensa que no puede. Habla de la tecnología, de los televisores y todas esas cosas. Habla de las tentaciones, habla de las mujeres volviéndose más bonitas. Ese es el tiempo de Noé. ¿Ves? Eso es lo que le fue revelado a Noé. ¿Ves? Que él estaba siendo guardado, que él era libre de esas cosas. Que era pregonero de esa justicia. ¿Ves? De eso Noé le fue revelado esas cosas. Noé huyó de esas cosas. Los demás disfrutaban esas cosas. Y tal vez tú sufrías o Noé sufría viendo esas cosas. Y él no podía hacerlo por guardar su testimonio. Él no podía hacer lo que los demás hacen por guardar su testimonio. Y parecía un hombre raro. Y parecía un hombre ahí diferente a los demás. El hermano Branham, voy a leerlo, le llama un patito feo por allí. Porque no podía hacer lo que los demás hacían. ¿Crees que no lloraba? ¿Crees que no sufría? Mira tu corazón en esta mañana, es lo que le pasó a Noé. Pero a Noé, la octava persona, le estaba siendo revelado que él estaba regresando a casa y él estaba encaminándose a casa. Hablaba de ese volver a casa. No importa si era por 120 años, seguía hablando de volver a casa. Hasta que un día, ¿ves? Ese sentir en el corazón, ese hablar de Dios, ese Dios en el corazón, cuando habla, dijo, llegó la hora. ¿Cuánto anhelamos ese momento? ¿Cuánto aguardamos ese día? Cuando esa voz interior venga y diga, hijo, todo ha terminado. Regresamos a casa. Porque el arca está lista. ¿Ves cómo estamos colocando los palos? Deuteronomio, Levítico, Segunda de Pedro, Apocalipsis 3:14. El arca está lista. ¿Ves? Gloria al Señor. Hechos 9. ¿Ves? ¿Qué le fue revelado a Noé? De repente, yo les dije la otra vez, el espacio, un impacto en el espacio y la luz apareció. La gente estaba desconcertada. Aunque tenían aparatos científicos, no podían captar qué era esa luz. Y de repente esa luz está hablándole a Noé. El fin de todas las cosas se acerca. Prepárate. ¿Ves? Desde que el profeta se fue 57 años y esa luz hablando de una preparación. Antes del terremoto. Hechos 9. Versículo 3.
Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. ¿Ves? Los aparatos científicos no pudieron detectarlo. Veían luces de colores. No, era una nave redonda dando vueltas. Golpeó el espacio, dice la Biblia. Repentinamente, a la velocidad de la luz. Algunos alcanzaron a ver y dijeron, una luz. Dijeron, es un extraterrestre, es una nave. ¿Cómo dicen ellos? Es un platillo volador. Y mire, más yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. Y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él dijo, ¿quién eres, Señor? Oh, si pudiéramos abrir esta parte. ¿Por qué le dice, Señor? Él se fue a Israel. Él se fue al Antiguo Testamento. Pablo recuerda que era un hombre estudiado en la Biblia. No tenía la revelación, tenía la mecánica. Y él sabía que esa luz caminó con el pueblo de Israel. Y él dijo, ¿quién eres, Señor? Pero él no sabía que ese era Jesús. ¿Quién eres, Señor? Y le dijo, yo soy Jesús. Amén. ¿Dónde se metió esa luz? ¿Dónde se encarnó? Esa era una luz. ¿Quién eres? Yo soy Jesús. Vamos a Hechos 27. Hechos 27. Vamos a leer desde el día 18, leamos. Pero siendo combatido, este es el mismo Pablo. Pero siendo combatidos por una furiosa tempestad, al día siguiente empezaron a lijar. Y al tercer día, con nuestras propias manos, arrojamos los aparejos de la nave. Y no apareciendo ni sol ni estrellas por muchos días y acosados por una tempestad no pequeña, ya habíamos perdido toda esperanza de salvarnos. Entonces Pablo, como hacía ya mucho que no comíamos, puesto en pie en medio de ellos, dijo, habría sido por cierto conveniente, oh varones, haberme oído y no zarpar de Creta tan solo para recibir este perjuicio y pérdida. Pero ahora os exhorto a tener buen ánimo. Este es un hombre libre. ¿Sabes lo que está pasando? La barca está a punto de hundirse. ¿Cuántos están a punto de que la barca se les hunda? Sea la familia, sea el trabajo, la economía. ¿Cuántos, mira? Echa agua por todos lados. Ya has hecho todo, ya han hecho todo lo que se puede hacer. Aparece un hermano por ahí y te dije, yo te dije. Pero aparece un hombre. Mira cómo está hablando. Él no está mirando las circunstancias. Él no está mirando los huecos en el barco. Él no está mirando el agua en el barco. Él no está mirando los problemas en el barco. Él no está mirando el hambre que hay en el barco. Os exhorto a tener buen ánimo. Cualquiera puede decir, este sí está loco. ¿No está loco o sí o no? Eso es estar loco, hermano. Se te está haciendo agua por todos lados, el barco se te está partiendo en dos. Y tú vienes, te paras y dices, tengan buen ánimo. ¿Cómo es que un enfermo se esté muriendo? Dice, hermano, tenga buen ánimo, hermano. Os exhorto a tener buen ánimo, pues no habrá ninguna pérdida de vida entre vosotros, sino solamente de la nave, como que fuera poca cosa. Porque esta noche, aquí está, ha estado conmigo. El ángel pudiera hablar en la escena. Él no puede hablar. El ángel es el espíritu.
Y el Espíritu no puede actuar sino a través de una carne. Ahora es el Espíritu hablando, ahora el Espíritu tomando una carne. Esta noche ha estado conmigo, ¿ves? El ángel de Dios, de quien soy. Soy de Él. ¿Y a quién sirvo? ¿Ves este hombre cómo está hablando? Nadie puede hablar así a menos que. Así que en esta mañana, ese es el tema nuestro. Nadie puede hablar así en medio de los problemas. Nadie puede comportarse así a menos que ese ángel del Señor se haya hecho carne en usted. A menos que Él haya encontrado su lugar de reposo. Nadie puede hablar así, porque entonces eso es una locura. Oh, pudiéramos hablar algunas cosas. ¿Dónde se metió esa luz? ¿Sabe que si yo digo que esa luz entró en Pablo, todo el mundo cree eso? Cualquiera en la iglesia que lo diga. Hermano, esa luz se metió en Pablo. Todos dicen amén. Ahora agárrese fuerte. Esa luz entró en mí. Hermano, eso saca corriendo mucho de las iglesias. Dígale que esa luz entró en usted. Claro, pero es que también tus frutos. ¿Cómo te atreves a decir que esa luz entró en ti y no está produciendo los mismos resultados? Por eso que a veces no creen. Tú te emocionas. Hermano, el ángel del Señor se echó carne en mí. Y te ven por allí. Y te ven hablando mal del hermano, de la hermana. Te ven actuando mal. Van y le preguntan, si es una mujer, le preguntan al esposo, hermano, ¿su esposa cómo es? Pues hermano, mejor no me pregunten. Y la hermana en la iglesia, ¡se ha hecho carne el ángel en mí! Y se le preguntamos a la hermana. Por eso que la gente dice, no creo eso. Para un poquito más allá de las fallas. De verdad, Pablo era libre ya. Si moría, si vivía, si lo hervían. Eso es ser libre. ¿Ves? El temor no puede estar alrededor de él. Pedro, si dejas de predicar, te metemos preso. No importa. ¿Ves? Eso que está siendo probado en la pandemia. Si de verdad eres libre. Si de verdad la palabra te ha hecho libre, si de verdad el Espíritu está dentro de ti, alejando todo temor, toda duda. ¿Ves? Eso es lo que está siendo probado. ¿Dónde se metió esa luz? ¿Ves? Así que esa luz entró en Pablo, esa luz entró en Noé. ¿Ves? Cuando esa luz golpea, se cumple, según de Corintios 5:17. He aquí todas las cosas viejas pasaron. ¿Sabes qué dice así, según de Corintios? Si quiere, búsquelo, 5:17. He aquí todas las cosas viejas pasaron. Entonces puedes decir, el ángel del Señor se echó carne en mí. Porque todas las cosas se han hecho nuevas. Eres una nueva criatura en Cristo. Has nacido de nuevo. Los frutos están allí. Entonces puedes decir que el Espíritu se está haciendo carne. Amén. Eso cambia tu deseo. Eso cambia tus afectos. Eso cambia tu forma de pensar. Eso te lleva a un nivel superior más alto del que estás viviendo. Cuando el Espíritu se comience a hacer carne. Amén. Todo el miedo, toda la inseguridad, todo el egoísmo, todo eso desaparece. Toda envidia, toda vanidad, todo orgullo desaparece. Entonces eres la octava persona. Pero cuando ese orgullo está todavía ahí, ¿cómo crees la octava persona? Como que estás caminando hacia la nueva tierra. ¿Ves? Hay algo mal entre lo que dices y entre lo que la palabra dice. ¿Ves? Todo se hace a un lado. ¿Ves? Filipenses 2. Esta sí la voy a leer aquí. Filipenses 2. Versículo 3. Hablamos desde el 1 ya para. Está bonito desde el 1. Por tanto, si hay alguna consolación en Cristo,
si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completa mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien, con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por la de los otros, sintiendo por el otro. ¿Ves? El coro, los músicos, todos. ¿Ves? ¿Sabes qué? Que si alguien del coro canta mejor que mí, yo Juan Cedeño, no me voy a meter a nadie. Yo debería estar alegre. ¿Sabes lo que yo hago por eso con ellas? Las apoyo. Yo no puedo hacer lo que ellas hacen. No sé, la otra vez me dijeron medio, soprano, no sé cómo. Yo no sé de esas cosas. Pero como yo no sé, mi amor hace que yo pueda apoyar eso. Por eso que compramos micrófono, porque quiero que ellas adoren, porque ellas fueron llamadas para eso. Yo no puedo tocar ningún instrumento, aunque me agrada. Tratamos de crear las condiciones. Por eso compramos consolas, por eso compramos cables, por eso tratamos de hacer cosas para que ellos hagan lo que Dios los llamó a hacer. Los de audio y video, a mí me gustaría estar en el lugar del hermano con esa cámara ahí, se ve bonito. Tienen su radio y todas sus cosas. Yo no digo, wow, no hice. Yo no puedo hacer eso, pero tengo que apoyar eso. Por medio de eso, muchos hermanos están recibiendo esta palabra. Yo no puedo hacer eso, yo no puedo hacer eso. Yo no puedo estar allá switchando, dice. Yo no sé ni qué switchar mucho, ni la palabra en sí. Sé que switchar es poner texto y cambiar no sé qué. Pero tengo que apoyar eso, porque esta es la escritura que está hablando de la octava persona. Aquel que ha muerto a todas las cosas de vanagloria, de celo, de contienda. De aquel que está hablando que el Espíritu se está haciendo carne y lo está demostrando y está manifestándose. No digo que ya he llegado, me falta bastante. Pero estoy tratando de transmitir eso. Y cuando no tienes esas cosas, ¿cómo te atreves a llamarte la octava persona? ¿Cómo dices que eres la novia? ¿Cómo dices que estás caminando hacia un nuevo mundo? Por eso le estoy diciendo, ¿cuánta falta nos hace reconocer en dónde estamos fallando? ¿Amén? ¿Qué nos hace falta? Sacrificio. Esa es la palabra correcta. Sacrificio. Sufro, lloro porque yo no puedo, yo quisiera hacerlo. Pero el Señor sabe que tengo que hacer un sacrificio, ceder mi lugar. Eso estás leyendo en Filipenses. Si vas a hacer algo, no por vanagloria. Hazlo como que sientes por ti mismo. ¿Ves? Yo quisiera viajar a todos los países, saludar a todos los hermanos. No puedo, pero esta es la manera que lo hacemos. Esta es la manera que está elevando nuestra fe aún para los de aquí. Hay hermanos alrededor también escuchando, no pueden venir, está elevando su fe. ¿Entiende lo que está hablando la Biblia? Ahora, ¿qué es la octava persona? ¿Qué es el Espíritu haciéndose carne en esta octava persona? Algo te sucedió, tiene que mostrar eso. ¿Ves? Está mostrando que algo sucedió en tu vida, algo que te está regresando al principio, algo que la caída trajo y ahora está devolviendo otra vez. ¿Ves? Eso es lo que la caída trajo. Lee Génesis 3 y Génesis 4 y lees de la caída hasta Génesis 5 y ves lo que produjo: celos, contienda, golpes, mujeriego y todas esas cosas produjo la caída. Cuando estás dejando esas cosas, entonces quiere decir que estás regresando. Recién estás regresando, ahora sí. ¿Ves? Lo que la caída produjo lo estás dejando atrás. El viejo hombre viciado. Por eso es que todas las batallas que están pasando, hermano, y Dios está mostrando que Él quiere liberarte.
Ser un mejor esposo, ser una mejor esposa, un mejor padre, una mejor madre, un mejor hijo, una mejor hija, un mejor creyente. Vivir bajo ese espíritu, mostrar que el espíritu está haciéndose carne. Eso es sacrificio. ¿Ves? Estás regresando al principio antes de la caída. El hombre cayó de poder a debilidad, de la luz a la oscuridad, de alegría a tristeza, de sinceridad a hipocresía. Y si un hombre vive esa clase de vida, muestra que está viviendo en una condición que identifica que todavía está caído. Él necesita ir al octavo día. El octavo día es la circuncisión. Él necesita primero que el Espíritu Santo lo corte para que luego se meta dentro de él. ¿Cómo entró en Pablo? Primero lo golpeó, luego entró. Primero le enseñó quién era él y luego vivió para él. El ángel del quien soy y a quien sirvo. ¿Ves? Con regeneración, con liberación, restauración. Eso es lo que está mostrando la Biblia. Eso es lo que dice de Noé en 2 de Pedro, la octava persona, conectado al nuevo mundo. Un nuevo mundo que será restaurado. Gente que puede ser restaurada. Gente que está siguiendo a Dios. Y saben que Dios, como David, decíamos ayer, Mateo 19. Vamos a ver algunas escrituras. Mateo 19. Versículo 28. O 27, 27 leamos. 27 y 28. Para que se alegren esta mañana. ¿Ves? Está siguiendo esa luz. Entonces respondiendo Pedro le dijo: he aquí nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Qué pues tendremos? ¿Qué vamos a tener, hermanos, si lo seguimos a él así, de esa manera? Y Jesús le dijo, esto es lo maravilloso: de cierto os digo que en la regeneración, eso es restauración, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, eso es el milenio, vosotros que me habéis seguido, ¿lo está siguiendo? ¿Usted lo está siguiendo a él? Vosotros que me habéis seguido, también os sentaréis sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Y cualquiera que haya dejado casa, hermano, hermana, padre, madre, mujer, hijos o tierras por mi nombre, recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. Miremos el timón, San Juan 8:32. El tiempo se me ha ido. Espero que esté siendo claro para usted. San Juan 8:32. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. ¿Estamos así? Versículo 36. Así que, si el Hijo os libertare, ¿quién es del Hijo? Es la palabra. Si la palabra os libertare, seréis verdaderamente libres. Amén. ¿Qué es ser libre? ¿Ves? En el mensaje, ¿para qué fue el Espíritu Santo? Párrafo 54, el hermano Branham dice, él es la palabra. La palabra te va a hacer libre, pero ¿libre de qué? Porque muchos piensan que porque no son católicos ya son libres. Porque no tienen una pastora predicadora, y ya son, eres libre de una pastora predicadora nada más. Eres libre del catolicismo, eres libre del trinitarismo, eres libre del unitarismo. Pero ¿qué es ser verdaderamente libre? Déjate de tomar, eres libre de la cerveza nada más. Déjate las mujeres, eres libre de las mujeres. Déjate el chisme, eres libre del chisme nada más. Pero al que la palabra libertare.
Usted está creyendo hacia el Espíritu Santo, le ha hablado y usted le ha confesado públicamente, el diablo también lo ha hecho. Lo que usted hace, el diablo lo puede hacer. ¿Sí me escuchó bien? Lo dije rápido, pero el tiempo se me fue. El diablo puede hacer lo mismo que usted también puede hacer. ¿Crees que el diablo no puede venir a la iglesia? ¿Crees que el diablo no puede dejar de tomar? ¿Crees que el diablo no puede dejar el catolicismo? ¿Crees que el diablo no conoce la Escritura? Yo puedo tomarme media hora para explicarle a usted que el diablo conoce la Escritura. Se la citó a Jesús, Jesús la palabra y se la citó. ¿Ves? ¿Qué es ser verdaderamente libre en lo que el diablo no puede hacer? Hay algo que el diablo no puede hacer. Aquí lo voy a decir, voy a leerlo despacio, ya no importa el tiempo. Ya. Usted está creyendo hacia... El Espíritu Santo le ha hablado y usted le ha confesado públicamente. Eso está bien. El diablo también lo ha hecho. Yo creo que él es el Hijo de Dios. El diablo igual cree. La única diferencia... Esto es lo que a mí, hermano, adentro me alegró mucho. El diablo puede predicar en el púlpito también. Pero él dice, la única diferencia, lo que el diablo no puede hacer... Es que usted va caminando hacia él. Usted sabe hacia dónde va caminando. El diablo no va caminando hacia allá. Él está tratando de vivir una vida religiosa, pero él no va caminando hacia Jesús. Pero usted con sus actos muestra que está caminando hacia dónde. Por eso digo, sus frutos muestran hacia dónde va caminando. Sus hechos muestran hacia dónde va caminando. Si no, usted está haciendo lo mismo que el diablo puede hacer. ¿Cuál es la diferencia? Sé hacia dónde voy caminando. Estoy caminando hacia él. Pedro había sido llamado y justificado por haber creído en el Señor Jesucristo en Juan 17, 17. Jesús la santificó por la palabra porque la palabra era la verdad y él era la palabra. Primero Juan dice, en el principio era la palabra y la palabra era con Dios. Y la palabra era Dios y la palabra se hizo carne y habitó entre nosotros. Él fue la palabra. Él es la palabra. Así que él lo santificó, él dijo, Padre, hablando al Espíritu en él, yo lo santifico a ellos por la palabra. Él mismo, al poner las manos sobre ellos, tu palabra es la verdad. Sencillamente lo habló a él la existencia en el vientre de una mujer. Oh, era totalmente imposible que él fuera otra cosa aparte de esta palabra de Dios, lo cual lo haría él manifiesto. Yo lo santifico. Amén. Así que muchos creen que porque no tienen una mujer pastora, que porque no creen en la Trinidad, piensan que eso los hace libres. Son libres de eso nada más. Pero todavía el egoísmo está allí, la vanidad está allí, el orgullo está allí. Así que todavía no eres verdaderamente libre. Solo eres libre de algunas cosas, pero no eres verdaderamente libre. Así que ve gente prisionera, necesita un jubileo. Necesitan que Dios les revele que son la octava persona. Que necesitan ser liberados, botar esos asadones. Amén. De eso se trata, la palabra se está haciendo carne. Gálatas 5:1. Está pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres. Y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. ¿Cuál era el yugo de esclavitud nuestra? El viejo hombre. Ese era el yugo. Ese es el que fue puesto al lado del otro. Dice el hermano Branham, cuando pones una red sería, ¿no? Para no decir un buey. Y pones un buey viejo y un buey... joven. Y dice, el güey joven, oiga, ¿qué es ese, hermano? Él quiere jalarse, pero le han puesto un yugo encima. ¿Ves? Cuando tú ves acá, dice, había un yugo que no nos dejaba ser libres. Totalmente. Por eso que hoy en esta mañana, ¿ves? Esos que tienen un yugo, no los deja ser totalmente libres. Hablo para el coro, para los músicos, para los predicadores, los diáconos, para usted. Algo que no lo deja totalmente ser libre. Aquí está diciendo Pablo, Dios puede hacerte totalmente libre. Está pues firmes en la libertad con que Cristo, la palabra,
nos hizo libres. Y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. No dejes que esa cosa venga otra vez. Tenemos batallas mentales. No dejes que el diablo dice, y te vas a dejar. Tú tienes más años. Bueno, Juan está diciendo estas cosas. Cuidado con llorar porque va a decir la gente, si tú tienes 40 años en el mensaje. ¿Eso significa algo? ¿Y si no has sido libre? Cuidado con hacer el ridículo. Cuidado con arrodillarte. Sé libre en esta mañana. ¿Ves? No dejes que ese yugo del viejo hombre vanidoso, envidioso, ¿ves?, venga a la escena. Sé libre, mantente firme con esa libertad que Dios un día te dijo que serías libre. Libérate de esas cosas y comienza a caminar, alza tus manos, llora, adora, arrodíllate. Sé libre, eso es ser libre. Atrévete a pensar que necesitas ser libre. Totalmente. No que estés en borrachera, no, pero no eres totalmente libre. Oh, si Dios pudiera sacar tus pensamientos. Si Dios pudiera caminar sobre tus pensamientos y sacarlos, escribirlos en la pared, decirlo así, yo, Juan Cedeño, tú piensas esto, tienes esto. Recién allí estaríamos arrodillados, ay Señor. Pero una mujer no necesitó que le digan pecadora. Ella estaba llorando en silencio. Ella era pecadora. Dios no necesitó decirle, miren a esta mujer pecadora, no necesitó eso. Sus lágrimas demostraron que ella sabía quién era, que necesitaba algo, que ese hombre que estaba ahí podía darle lo que ella necesita, que ella podía regresarse a casa diferente de lo que vino. De eso se trata el mensaje, ¿ves? De eso se trata la revelación de esta hora. ¿Eres libre de qué entonces? ¿Solo de pequeñas cosas? Dice, aquí estoy leyéndote, si el Hijo te libertare, ¿cuántas cosas nos tienen cautivos? ¿Cuántas cosas nos tienen atados? Estás viendo un predicador, hermano, y yo mismo estoy tratando de empujar un culto de oración para mí mismo. No porque tenga miedo morirme en el viaje, no, Señor. Yo pudiera morirme aquí y salir afuera, pero quiero ser guiado por Él. Si voy a hablar una palabra, que sea Él. Que Él tome el instrumento, que Él se mueva a través de eso, que Él solo tome el vaso, nada más. ¿Ves? Quiero ser guiado, no quiero cometer errores. ¿Ves? Trato de arreglar cosas con mi esposa cada día, todos los días. Trato de estar bien, trato de pensar, he cometido algo, Señor. Trato de pensar en todo momento, lo habré dicho bien, por eso hablé antes lo que dije. Lo habré dicho bien, no habré herido a alguien. La hora es muy urgente. Piensa en la urgencia de la hora. Pedir acto debes tener. Amén. Mira todavía el egoísmo, la vanidad, el orgullo. De eso se trata. La palabra se está haciendo carne, produciendo algo en ti. ¿Ves? Temor, vanidad, esa vieja creación, vanagloria, insensibilidad. Dios no va a destruir esa tierra por esas cosas. No va a destruir esta tierra por eso. ¿Ves? A los pensamientos, esos pensamientos que están aquí, nadie lo sabe, pero están aquí. Dios va a destruir la tierra por eso, porque el pensamiento, lee Génesis 6, el pensamiento de los hombres era solo de maldad. ¿Quién los conocía esos pensamientos? Dios. Dios no conoce tus pensamientos. Si no sacas eso, Dios va a destruirte, porque Él va a destruir esta tierra por eso. ¿Ves? Romanos 8:2. Romanos 8. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. ¿Sabes qué pecado es? Incredulidad. Pero la ley de Cristo Jesús, la ley de la palabra, la ley de ese Espíritu me ha librado. Amén. Versículo 35. Por eso, si yo soy libre de eso, si yo soy libre de ese pecado, libre de esa incredulidad, ¿quién me separará del amor de Cristo?
Ahí se va a cumplir la escritura. Tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro o contiendas. ¿Eso me va a separar del amor de Dios? No lo estás repitiendo. Estás viviéndolo porque hay una ley funcionando en ti. Esa ley que te mantiene prisionero, que no deja que abras tu boca, que produce en ti una vida cristiana. Esa ley es la que te mantiene, esa ley es la que te guarda. Ese espíritu que se hizo carne es la que te mantiene cuando viene tribulación, angustia, hambre, desnudez, guerra, espada, lo que sea. ¿Ves? Como está escrito, por causa de ti. Y eso no, hermano, y eso no produce nada. Por causa de ti somos muertos. Y eso no es nada para ti, porque hay una ley funcionando en ti. Por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Cuando alguien habla mal de ti, cuando alguien actúa mal, pero por causa de ti somos muertos, Señor. Somos contados como ovejas de matadero. Antes en todas estas cosas. ¿Cuáles cosas? Vuelve a repetir atrás. ¿Cuáles cosas? Hambre, desnudez, angustia, persecución, tribulación, espada, lo que sea, contienda. En todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que me amó. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni poderes, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada me podrá separar del amor de Dios. Porque ese espíritu se ha hecho carne. Amén. Gloria a Dios. Gálatas 2:20. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo. ¿Se ha hecho carne eso entonces? ¿Te vas a dar cuenta que se hizo carne? Porque ya no vives tú. Y ya no vivo yo, mas vive esa palabra en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, aún lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. ¿Quién es el Hijo de Dios? Es la palabra. El Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Amén. 6:14, de ahí mismo. Pero lejos esté de mí gloriarme. 6:14. Pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por quien el mundo me es crucificado a mí, y yo he sido sellado. ¿Para quién dice? Para el mundo. Está leyendo, espero que lea. Hebreos 4:10. Un cambio de cuerpo. Porque el que entrado en su reposo, esto es ser libre. Esto es ser libre. Porque el que ha entrado en su reposo, también ha reposado de sus obras, como Dios de las suyas. No estás intentando nada, solo estás reposando, dejando que la fe actúe en ti, creciendo, creciendo. ¿Sabes cuál es el problema con la gente? El primer problema con la gente es que no acepta que está equivocado. Por eso Dios no puede hacer nada. El día que, mira, haz la prueba. El día que acepta que estás equivocado y que necesitas de Dios, verás cómo Dios te puede ayudar. Mientras no aceptes eso, solo estás luchando.
Atrévete a reposar. Atrévete a descansar en Él. Ya no vivo yo, eres tú, Señor. ¿Cómo puedo hacerlo, hermano Juan? ¿Cómo puedo hacer que ese espíritu se haga carne? Sé sincero. Sé honesto contigo. Acepta. Nos equivocamos. ¿Ves? El espíritu está encarnándose. Pero Él está buscando hombres y mujeres que estén dispuestos a que ese espíritu se haga carne. Amén. Cierro. Ese es un hombre libre. Hemos entrado en su reposo. Esa es la verdadera libertad. Un hombre que ha nacido de nuevo, no solo de la letra, no solo en lo intelectual, no solo presumiendo, viviendo de cosas históricas. Noé no estaba repitiendo lo de Abel ni viviendo de cosas de Abel, no. Noé estaba viviendo una realidad. Ese espíritu, ese ángel que bajó, estaba haciéndose carne en Noé. Amén. La octava persona, ¿ves? Él y siete más, dice la Biblia. La octava persona. ¿Para qué fue dado el Espíritu Santo? Con eso cierro. Quería predicar sobre esto. Noé, la octava persona. Usted es un extraño y un advenedizo. Un advenedizo es un forastero. Está de paso. Yo espero que esto se profundice. Tal vez no sé cómo lo he dicho en esta mañana, pero yo quisiera que esto se profundice en usted. ¿Ves? Usted es un extraño y un advenedizo. Usted hace cosas extrañas. Date cuenta que somos diferentes. No ha salido afuera, no ha conversado con amigos, no ha conversado con gente en su trabajo, no se ha topado con gente y no se da cuenta que usted habla diferente, no se da cuenta que usted se viste diferente, no se da cuenta que usted actúa diferente, o no se da cuenta que hay una diferencia, o es igual que los demás. Si es igual que los demás, está grave. Porque cuando yo me junto con mis amigos, tengo que saber que hay una diferencia. Cuando yo me junto con la gente de trabajo, lo que sea, tengo que saber que hay una diferencia. ¿Ves? No solo como me he visto, porque eso también va. Tú le pudieras preguntar a un escocés que se pone una faldita. Un escocés se pone una faldita, es su tradición. Y tú le pudieras preguntar, ¿y por qué te pones eso? Es que en Escocia usamos eso. ¿Ves? Hablando de la ropa. ¿Por qué se viste así, hermana, la hermana del coro? ¿Por qué se visten así? Porque el pastor le dice. A ver, las hermanas, ¿por qué se visten así? Hermano, ¿por qué no toma? ¿Por qué no bebe? ¿Por qué no hace cosas indebidas? Mano, es que la iglesia no me deja. Bueno, es Escocia, no es que Escocia no me deja. ¿Cómo que Escocia? Yo nací. ¿Por qué te viste así? No tenga vergüenza. ¿Por qué te viste así? Oye, hijo, ¿por qué te viste así como una viejita? Le dice. No, no es una viejita, no es viejita. Tú no entiendes. Déjame explicarte, en mi tierra. Dígalo así, con propiedad. Yo vengo de una tierra de donde el hombre cayó. Tú no entiendes, porque cuando el hombre cayó, el hombre comenzó. Lo primero que hizo el hombre cuando cayó fue desnudarse. Por eso que lo primero que hace una mujer caída es desnudarse. Por eso me ves vestirme así, porque no soy una mujer caída, no soy una joven caída, soy una joven llena del Espíritu Santo. Por eso me he visto así, porque así nos vestíamos antes de la caída. ¿Por qué no miras mujeres? Tus amigos miran mujeres, ¿por qué tú no lo haces? Porque antes de la caída Dios le dio solo una mujer al hombre. Por eso no miro mujeres, porque nuestros ojos estaban velados. Porque antes de la caída el Espíritu Santo estaba hecho carne. Antes de la caída, después de la caída, el velo fue quitado. Hoy lo que está sucediendo, lo que estás viendo, es un hombre que está regresando otra vez como al principio. Dios nos ayude para eso. ¿Ves? Usted es un extraño, un advenedizo, hace cosas extrañas, diferentes a las que hacía antes. Antes lo hacíamos. ¿Por qué lo hacíamos? Porque no sabíamos, no había sido revelado que esa era mi tierra, que a eso yo estaba regresando, que por eso venía a la iglesia. No sabía esas cosas. Ahora lo sé.
Usted no se comporta como antes, porque esa vieja criatura murió. ¿Ves? Cuando el Espíritu Santo viene sobre usted, usted llega a ser lleno del Espíritu Santo. Usted ignora las cosas del mundo. Usted ignora las cosas que lo acosan. Las cosas que están ahí golpeando, usted ignora. No voy a prestar atención a la enfermedad, no voy a prestar atención al pecado, no voy a, usted las ignora. Entonces usted llega a ser una criatura que actúa muy raro, porque así no actuar una persona normal. ¿Ves? Como usted está actuando, no actuar así. El patito feo para ellos. ¿Usted ha escuchado la historia del patito feo? ¿Ves? Se veía raro, su pico era raro. Su graznar era raro. Su dieta era rara. El aguilucho que fue empollado en el nido de la gallina, también raro. Le decían, es feo ese patito. Es fea esa águila. Pero ellos no sabían, lo feo eran ellos. Porque ellos no entendían. Y cuando el águila excita su nidada, ¿sabes lo que es excitar su nidada? Comienza. ¿Ves? Es hora de irnos a casa. El Espíritu Santo ha descendido y ha movido sus alas. ¿Ves? Y cuando movió sus alas, está despertando a sus aguiluchos. ¿Ves? Revelándoles quiénes son ellos. ¿Qué clase de vida tienen? ¿Cuál es su potencial? ¿Cuál es su poder? ¿Hacia dónde van? ¿Dónde te estás dirigiendo? ¿Cuál es tu capacidad? ¿Ves? Uno es una criatura rara para ellos. ¿Ves? Amén. ¿Hasta allí nomás o qué? Pero, oh hermano, usted va caminando por el camino del Rey. ¿En dónde está caminando en esta mañana? ¿Por dónde está caminando? Los varones, ¿por dónde están caminando? Amén. Oh, es una autopista al cielo. Y yo voy caminando por el camino del Rey. Dicen, mire ese santo rodador. Miren ese patito feo. Ese es aquel predicador que es un santo rodador. Sí, soy un patito feo. Pero está creciendo en mí eso. Póngase de pie. La octava persona. Salude a su hermano, a su hermana. Piensa en la urgencia de la hora. El Espíritu Santo ha abierto sus alas. Como el águila excita su nidada en esta mañana. Gloria al Señor. Fe de rapto debo tener, un cambio de cuerpo, es el Espíritu encarnándose. Cuando tienes esa necesidad, cuando tienes esa hambre de eso, entonces te vas a dar cuenta que es el Espíritu haciéndose carne, porque es la única manera de desear esas cosas, es la única manera de tener ese apetito, es estar embarazado, es tener al niño adentro, no un embarazo psicológico, un embarazo real. ¿Te das cuenta que tiene deseos la madre cuando tiene ese niño adentro? No importa la hora que sea, tienes que saciar esa necesidad. Eso es lo que está pasando con algunos. Amén. Adoremos al Señor. Piensa en la urgencia de la hora. Fe de rato debo.
Para mí vivir es Cristo. Mi ganancia. Mi ganancia es morir. Cambio de cuerpo me ha prometido. Es increíble. Es increíble, pero es real. Listo para una paradoja. Para una paradoja más que de ti. Porque soy así. Critican mi comportamiento. Critican mi comportamiento aquí. Había un tiempo cuando perdido y deshecho estaba. Dios vino a mí, la palabra vino a mí. Dios vino a mí y me mostró. No sé hasta dónde la palabra ha hecho un efecto en su vida. No sé hasta dónde usted desea llegar. Solo exprésele unas palabras de agradecimiento a él. Si usted desea ser sincero en esta mañana, el camino está abierto para acercarse a él. La palabra ha hecho una obra para abrir esa vía y que tú puedas ser realmente libre en esta hora. No solamente una clase de libertad, sino totalmente libre. Señor, oramos por la hermana Virginia, su esposo, hermano Cristian. Oramos por Cecilia Cedeño allá en Ambato, Señor. Por Laura Miranda, por Lourdes Ruz, Señor. Orando también por un animalito de ella, su perrita, Señor. Ella ha tomado
Como el hermano Branham, tú le diste, Señor, sanidad a la zarigüeya y al pececito. Ella estaba esperando en ti, Señor. Luis Ernesto López Vega, José León Aplicano, Señor. Señor, tú lo dirigiste a él, Padre, el ángel del Señor, para oír tu palabra, Señor. Ayúdalo, Padre, que pueda terminar la jornada con sus ojos fijos en el premio, en la meta. Que tú lo bendigas, Padre. La vida espiritual de la hermana Virginia, Señor, ayúdala, Señor. Por Lidia Torres, Señor, por su vida espiritual, por sus hijos. Aún orando por las hermanas Marta, Señor, que tú la bendigas, la ayude. Ahí donde está ella, Señor, ayúdale, Padre, que no esté sola. Que tu espíritu se esté haciendo carne en ella, Señor. Padre celestial, ayúdala, Señor. La hermana Carmen, el hermano Gustavo, Señor, para ser totalmente libre, Señor. Por Pascual Quintero allá en Machala, Señor. Ayúdala, Javier Pareja, Señor. Que tú los bendigas, Padre celestial. También oramos, amado Dios, por Rosa Morocho, Señor. Oramos por Rosa Aguilar también, Señor. Azucena Angulo allá en Ventanas, Padre celestial. Que tú le bendigas, Padre, su salud. Judith Tite, Señor, allá en Arequipa, Padre. Señor, que tú les bendigas, Padre. Lourdes Ruz, Señor, Padre celestial. Oramos por nuestros hermanos, por nuestras hermanas, Señor. Oramos también por la hermana Irene Delgado, allá en Puerto Viejo. Cuánto te necesita. Sé tú el consolador para ella. Irene Asanza, Señor, dame fuerza, Señor. Dice Gabriel Celorio, Padre. Que tú los bendigas, Padre celestial. Oramos, Padre celestial. Mañana es el cumpleaños de la hermana España, Señor. Padre, aquella madre, Señor, que siempre se mantuvo creyendo, Padre. Aquella madre, Señor, que todavía se mantiene orando por sus hijos, Señor. Tú le has permitido, Señor, que poco a poco, Padre, esta palabra esté entrando en su hogar, Señor. Esté entrando en sus hijos. Has traído a Edison, Padre. Y ella no pierde la esperanza por los demás, Señor. Ayúdale en su fe, ayúdale en la salud, Señor. Padre, como un regalo para ella, que tú le ayudes, Padre, que la sostenga de pie, Señor. Ayúdale, Padre celestial, en nuestra oración juntamos nuestra fe a la de ella para desearle un feliz cumpleaños, que tenga fe, Señor. Ayúdala, Padre celestial, sosténla a ella, a su familia, a sus hijos, Padre. Tú conoces la batalla, la lucha como haya venido, Señor. Pero Pedro dijo, lo hemos dejado todo, dijo. Él dijo, ¿qué recibiremos? Eso, sigamos adelante, hermano España, que Dios te bendiga mucho. Oramos por Edgar Rosales, Señor, por el hermano Abel Jiménez, por su esposita, Padre. Señor, a veces la salud falla, pero tú dijiste que si ese espíritu está en nosotros, lo acabas de decir, nada nos detendrá, Señor. Ni enfermedad, la falta de salud, la falta de economía, no nos detendrá, Señor. El hermano Jorge Muñoz, Padre, allí reunidos, Padre. Ese grupito, Señor, allí, Padre, influencia su fe, Señor, eleva su fe de tal manera que ellos sigan creyendo, Padre, que no están siguiendo, como dijo el hermano Brana, ustedes no se están alimentando de un hombre, se están alimentando del cuerpo, palabra, del hijo del hombre, de eso se están alimentando, dijo. Así que mantén su fe en alto, Señor, que tú los ayudes a la hermana, a los hermanos que están allí, Señor, que tengan confianza, que perseveren, que resistan, Padre. Oramos por la familia Borges, Padre, su anciana madre, la hermana Marlene, la hermana Angélica, Señor, sus esposos, la familia que está allí reunida, Padre, Señor, con sus manos levantadas, Padre, esperando en tu promesa, esperando en ti, Padre. Ellos no están esperando nada de mí, Señor, no están esperando nada de este tabernáculo, pero están confiando y esperando en ti, Padre. Tú puedes hacer cosas que ellos, Señor, no han podido hacer, pero tú puedes lograrlos con ellos, Señor, que tú los ayudes, Padre. La familia Rivera Camarillo, Señor, ese grupito allí, Señor. Padre, tú los trajiste a la palabra, tú los llamaste, los estás sustentando en este tiempo de prueba, Señor. Dificultades por donde quiera, pero Padre celestial, tú has sostenido la promesa. Yo te guardaré, Noé, yo te guardaré, Noé. La octava persona, en el octavo día, Señor, después de siete edades, aquí estamos, Padre. Eleva su fe, Señor, ayúdanos, Padre celestial. Gracias por todo, Señor. Oro por el coro, Señor, que tú los ayudes, Padre. Sé que no es fácil, sé que hay muchas cosas, Padre, pero estamos confiando en ti, Señor. Padre celestial,
Oramos, Señor, por los músicos, Señor, que tú los juntes, Padre, que tú los unas, Señor, ayúdale, Señor, que ellos sepan lo que están haciendo, Padre, que ellos sepan, Señor, a quién se están dirigiendo, para qué están tocando, los diáconos, los síndicos, los tesoreros, a quién están sirviendo, a quién sirve usted en esta mañana, que ellos lo sepan, Padre, así como yo sé del ángel de quién soy y a quién sirvo, Padre. Que cada persona en este lugar, cada camarógrafo, audio, video, Señor, los que switchean, los que hacen todo aquí, Padre, para poder alimentar a una novia, Padre, el cuerpo del Señor Jesucristo, que ellos sepan, Padre, qué están haciendo, Señor. Padre celestial, que tú los ayudes, Padre. Señor, a cada hermano, a cada hermana, cada madre que está sosteniendo su fe, cada hermano que está sosteniendo su fe, los que están siendo sinceros en esta mañana, que tú los ayudes, Señor. Padre, mientras nos despiden, en paz, gracias por el director, Señor. Gracias por los cantos. Oramos por la hermana Maribel una vez más, Señor. Señor, sostén su fe, Padre celestial. Ayúdalo, Señor, con cada petición, con cada necesidad en esta mañana. Oramos, Señor, para más luego, Señor, tener un buen servicio. Que tú, Señor, pongas el sentir en los que desean, Padre. Y nosotros te daremos la honra y la gloria a ti, Señor. El hermano pide por su hija Tesla, está de cumpleaños allá en Nicaragua, Señor. También Luis Ernesto López Vega en Colombia, Padre. Laura Miranda, Señor, gracias por todo. Mientras nos despides en paz, nos vamos contentos. En el nombre del Señor Jesucristo. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Padre. Amén. Amén. Tome asiento, hermano. El informe de la clase dominical dice fecha 24 de julio del 2022. Hermana Johanna fue la profesora y su ayudante, su hija, la hermana Johanna. Tema desarrollado, la Biblia. Total de asistente, 23 niños. Total de Biblias, 14 Biblias. Total de ofrendas, $6. Sin nada más, hermano, vamos a salir rápido. A las 2 tenemos la reunión con la directiva y a las 4 el culto de oración. Dios le bendiga. Gracias. Dios le bendiga. Gloria a Dios. Aleluya. Sígase gozando. Lleve esa palabra, eso que recogió. Esa espiga, llévela, ábrala. Y siga disfrutando. Siga cómoda. Aliméntese, hermano. Que no solo sea aquí que podamos comer, masticar, seguir masticando fuera, hermanos. Oh, pacientemente. Pacientemente esperé en Jehová e inclinóse a mí. E inclinóse a mí, oyó mi clamor. Pacientemente esperé en Jehová e inclinóse a mí. E inclinóse a mí, oyó mi clamor. De lodo cenagoso. ¿Dónde puso nuestros pies? Puso mis pies sobre, oh, sobre peña. ¿Y qué hizo? Y enderezó mis pasos. Me hizo sacar de lodo de miseria, de lodo cenagoso. Dile. Puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. En tu boca.
alabanza a nuestro Dios. Y verán esos muchos y temerán a Jehová. Puso luego en mi boca canto nuevo, alabanza a nuestro Dios. Y verán esos muchos y temerán a Jehová. Y temerán a Jehová. Puso luego en mi boca canto nuevo, alabanza a nuestro Dios. Y verán esos muchos y temerán.